rueda de prensa internacional. En el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bien, muchísimas gracias por el contacto. Esta hora lo hacemos desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Buenos mediodías en Venezuela a todos y a todas. ¿Cómo es que ofrezco excusas, Ernesto? Porque se nos retardó 30 minutos. Siempre las cosas de última hora. Un saludo a los constituyentes y las constituyentes presentes, ¿no? Tienen sesión hoy a las 3 de la tarde, ¿no? Las constituyentes y los constituyentes de la comunicación social, ¿no? Queridas y queridos, viceministros, viceministras, compañeros, ministros, ministras, periodistas, comunicadores de todos los medios presentes. Quiero enviar un saludo muy especial a todas las embajadas, embajadores, embajadoras, intelectuales, dirigentes sindicales, campesinos, indígenas, hombres y mujeres, ciudadanos y ciudadanas del mundo que nos ven y nos siguen en todos los horarios del planeta Tierra. Por allá está en Australia, que a esta hora debe ser como la 1:30 de la madrugada, agarrando fresca la noticia desde Venezuela. En la China, saludos desde aquí. Malasia, Vietnam, por allá, en el oriente. Un saludo también en América Latina y el Caribe a todos nuestros compatriotas y hermanos de esta región amada, de nuestra región, de nuestra América. Como dijera Francisco de Miranda, como dijera el apóstol José Martí. Hoy tenemos un objetivo muy claro, interactuar y hacer un esfuerzo tremendo por llevar la verdad de Venezuela, seguir llevando la verdad de Venezuela y defender a nuestra patria. Por encima de cualquier cosa, defender la verdad de Venezuela, defender a nuestra patria. Venezuela es centro de una gran operación mundial. Una gran operación de los poderes imperiales antes coloniales del mundo. Los viejos poderes coloniales, los viejos poderes imperiales del siglo XIX, del siglo XX, que siempre vieron a Venezuela como la rebelde, la alzada, la independentista. Bueno, una vez más se han venido contra nuestra patria. Venezuela enfrenta hoy una arremetida, una agresión imperialista de carácter mundial. Y la hemos enfrentado con la única arma que tenemos. Nosotros tenemos armas de destrucción masiva, periodistas. No vayan a creer nunca eso, aunque lo diga Trump. Aquí no hay armas de destrucción masiva. Aquí no hay, no tenemos misiles nucleares apuntando a ningún país del mundo. Venezuela no tiene planes para quitarle la riqueza petrolera a ningún país del mundo. Venezuela nunca ha bombardeado ni invadido a ningún país del mundo. Nuestros ejércitos solo han salido a lo largo de Sudamérica a libertar pueblos y a fundar repúblicas. Así que Venezuela es centro de una gran campaña de difamación mundial. El gran Fox News de este tiempo es contra Venezuela. Si se puede decir de esa forma, compañeros, compañeras. El gran Fox News del mundo. Pero es que es avasallante. La campaña diaria, permanente. Convierten a Venezuela en tema nacional en países tan diferentes como España, nuestra amada España.
Siempre ratificamos nuestro saludo, nuestra solidaridad y nuestro amor por el pueblo de Cataluña, pueblo de Barcelona. Tenemos tantas cosas en común, tan rebeldes los catalanes y tan rebeldes los venezolanos. ¿Ah? Y al pueblo de España, al cual admiramos. España, Venezuela es un tema nacional. Países como, por ejemplo, Colombia. En Colombia no se habla el 70% de pobreza, 40% de miseria. ¿Cómo ha retrocedido Colombia en los últimos 8 años en todos los indicadores del índice Gini? ¿Cómo ha aumentado 40% la producción y exportación de cocaína? No se hablan los problemas de Colombia, la corrupción despampanante que cruza todas las instituciones allá, de la alta alcurnia, de los apellidos que han gobernado 200 años Colombia. No, en Colombia no se hablan de los temas nacionales. En Colombia se habla de un solo tema, Venezuela. Bueno, la caricatura que hacen de nuestra patria amada, por el terror de la oligarquía bogotana a que la revolución bolivariana siga consolidándose. Entonces, esta rueda de prensa, este encuentro mundial, esta conferencia de prensa, esta conferencia comunicacional, tiene un objetivo: llevar con un gran esfuerzo toda la verdad de Venezuela a los 4 puntos cardinales de nuestro amado planeta Tierra, porque convirtieron el tema de Venezuela en un tema de carácter mundial. Tan es así que el gobierno de Trump nos amenazó de utilizar la opción militar. Imagínense ustedes, no es poca cosa. En primer lugar, es la violación a la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe la amenaza del uso de la fuerza o el uso de la fuerza para imponer objetivos o políticas en el campo internacional. Ustedes lo sabían, ¿verdad? Periodistas, compañeros, comunicadores sociales. Es una inmensa violación de la Carta de Naciones Unidas. Es una violación de todos los tratados y acuerdos que tenemos con los Estados Unidos, que prohíben expresamente la utilización de mecanismos de presión, sanciones o amenaza del uso de la fuerza para las relaciones bilaterales. Es una inmensa violación que pareciera en la campaña mundial contra Venezuela, bueno, haberse escalado para tratar de llegar a ese punto que nosotros hemos denunciado de manera consecutiva, consecuente y casi obsesiva durante años. El objetivo de las élites imperialistas de los Estados Unidos de Norteamérica es ocupar militarmente y someter a Venezuela a los designios de sus transnacionales y de los factores de poder que manejan los Estados Unidos. Ahora, para llegar a eso se tiene que llegar producto de una política, producto de una preparación. Y es lo que ellos han intentado hacer durante el transcurso de estos últimos años, particularmente desde la llegada del gobierno de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Desde la llegada del gobierno de Donald Trump, yo he sido consecuente como presidente de la República en enviar mensajes de respeto, teniendo diferencias gigantescas, pues, de la procedencia, la condición, la ideología del presidente Donald Trump y la procedencia, la condición y la ideología bolivariana, socialista, humanista, incluyente del presidente pueblo Nicolás Maduro. Nosotros creemos en el diálogo de civilizaciones como filosofía de las relaciones mundiales. El diálogo de civilizaciones, como saben ustedes, bueno, surgió con gran fuerza por allá en la década de los 90, en la primera década de este siglo XXI. Diálogo de civilizaciones es poder hablar todas las culturas, religiones, concepciones políticas del mundo sobre la base del respeto a la diversidad. Respeto a la diversidad.
y que prive la palabra, la diplomacia, el respeto, para que el mundo pueda recuperar lo que ha perdido, nuestro planeta amenazado por el cambio climático, y para que el mundo pueda lograr el camino que la humanidad ha soñado durante siglos y milenios, la paz, la convivencia, la armonía. Yo creo en el diálogo de civilizaciones como elemento central, y como presidente del Movimiento de Países No Alineados, es la línea central, valga la expresión, es la línea central de nuestro trabajo en el mundo, el diálogo con respeto a la diversidad, el diálogo con la diversidad del África, hermosa hermana y madre, por ejemplo, con todas sus culturas y con todas sus formas de percibir y hacer la vida. El diálogo con Asia, el diálogo con Europa, con toda la Europa verdaderamente culta y humanista, y la Europa poscolonial con visiones imperiales. El diálogo con toda América Latina, el Caribe, nuestra amada región. El diálogo con los Estados Unidos. Nosotros tenemos un diálogo profundo con los Estados Unidos. Pero cuando hablo de Estados Unidos, hablo de Estados Unidos, el Estados Unidos de la calle, el trabajador, el hombre de a pie, la mujer de a pie, las comunidades. Como ustedes saben, Venezuela anualmente apoya a miles de familias de más de 30 ciudades de los Estados Unidos con el programa solidario de Citgo, Petro Citgo. Es el programa solidario sin pedir nada a cambio, solamente una sonrisa de satisfacción por la vida. Hubieran muerto en el transcurso de estos 10, 12 años de este programa, hubieran muerto cientos de familias estadounidenses si no existiera este programa de solidaridad. Esto tiene que saberse en el mundo. Le llevamos el combustible de calefacción a miles de familias estadounidenses y conocemos el alma buena del pueblo de Estados Unidos. Y sabemos que la gente buena de Estados Unidos, al cual nosotros le tendemos nuestra mano permanente y que apreciamos cada vez que tengo oportunidad de ir a Nueva York. Ahora en septiembre viene la Asamblea General de Naciones Unidas. Cada septiembre, bueno, cuando vamos a Nueva York recibimos decenas de invitaciones para reunirnos con las comunidades en los Estados Unidos. Porque nosotros apreciamos, respetamos al pueblo de los Estados Unidos. Y tenemos, pudiéramos decir, yo lo repito siempre desde que era canciller, nosotros estamos en el mejor momento de las relaciones con los Estados Unidos si de pueblo se trata. Porque cada vez conocemos más gente honesta en los Estados Unidos. Ahora, lamentablemente, estamos en el peor momento de la relación con el gobierno de los Estados Unidos. Y digo lamentablemente porque mi propuesta, basada en el diálogo de civilizaciones, ha sido: presidente Donald Trump, tengamos una relación de respeto. Presidente Donald Trump, regularicemos, normalicemos las relaciones y establezcamos un diálogo fructífero que lleve inclusive a la cooperación entre gobiernos en función del beneficio de la relación histórica de nuestro pueblo. Ese ha sido mi mensaje. Ustedes lo pueden conseguir en cada una de las alocuciones, intervenciones públicas. Igual que soy capaz de defender con pasión absoluta los intereses de Venezuela y denunciar las agresiones imperialistas, también creo y creo cada vez más en el poder de la palabra, de la diplomacia, el respeto al derecho internacional, del diálogo de civilizaciones. No tiene que ser Donald Trump igual a nosotros, los bolivarianos, los revolucionarios, los socialistas, los mestizos de aquí del sur, para nosotros tener relaciones de respeto con él, ¿no? Sería el final del mundo si todos tuviéramos que ser del mismo color de piel y aceptar la supremacía de uno sobre otro. Sería el final del mundo, ¿verdad? Si el mundo aceptara la supremacía de unos pocos por su poder económico, su poder militar o su color de piel. No, nosotros creemos en la igualdad y en la relación entre iguales en el mundo, respetando las diferencias. Si unos creen en el capitalismo voraz, allá ellos.
Si otros creemos en el socialismo cristiano y humanista, allá nosotros. Pero el mundo debe aprender a convivir. Así que esta rueda de prensa, fíjense, yo quisiera compartir con ustedes brevemente una de las cientos de miles de manifestaciones de solidaridad, de compañía, que recibimos todos los días del mundo. Quizás no salga por CNN en inglés. Quizás, ¿verdad? O por la BBC de Londres, que se ha convertido en el aparato de propaganda para la invasión de Venezuela más grande que yo haya visto en muchos años, inclusive desde la guerra de Irak. Desde la guerra de Irak, la BBC de Londres no jugaba un papel tan asqueroso como está jugando hoy contra Venezuela, entre otras grandes cadenas comunicacionales del mundo. Pero todos los días llegan decenas de manifestaciones, pronunciamientos, porque se está levantando, compañeros, compañeras, hermanos y hermanas que me escuchan, una ola poderosa de solidaridad, de comprensión y de amor con la revolución bolivariana en el mundo. La agresión del imperialismo, la agresión de las derechas oligárquicas del continente y la agresión de la mediática hegemónica mundial comienza a despertar el interés, la conciencia y comienza a levantar una ola de verdad y de solidaridad, de amor y de acompañamiento con el proceso revolucionario bolivariano de Venezuela. No pretendo que la revolución bolivariana haya sido o sea perfecta, jamás. Lo que sí es una revolución firme. Alguna gente nos critica, siempre escuchamos la crítica, con humildad, porque de cualquier crítica, hasta la más pesada de las críticas, siempre se saca un núcleo de verdad para aprender. Pero alguna gente, inclusive desde la izquierda, nos critica. Está bien. A un país acosado, asediado, está bien. Que me escuchen desde el mundo, está bien. Bienvenida a la crítica. No les pido ni siquiera que se pongan en mis zapatos. No les pido a los compañeros y compañeras que en algunos países, sobre todo en Sudamérica, lanzan críticas, que Maduro comete errores, que Maduro, que la culpa es de Maduro. Bueno, está bien, es mi culpa, está bien, lo acepto, es mi culpa. Todo lo que ustedes dicen es verdad. Pero lo que nunca será mi culpa será traicionar esta revolución, rendir esta patria. Y por cobardía, o por veleidades, o para tratar de complacer la mediática mundial, entregar una historia tan heroica como la venezolana. Aquí está, yo puedo decir hoy, 22 de agosto, aquí está la revolución bolivariana de pie, en el poder político, con el apoyo del pueblo y con el proyecto humanista, socialista, intacto. Es mi respuesta a las críticas. Aquí estamos de pie. No le hemos entregado ni le entregaremos el poder a la oligarquía ni al imperialismo. Sencillo como eso, para que venga a destrozar a nuestro pueblo y después salir a escribir libros y a filmar documentales, cómo se perdió un proceso revolucionario. Eso nunca lo haremos nosotros. Nosotros estaremos siempre de pie y con el favor de Dios y de nuestro Señor Jesucristo y sus bendiciones y las bendiciones del pueblo, bueno, soportando las arremetidas que haya que soportar. Por eso yo agradezco verdaderamente la valentía de grupos de intelectuales latinoamericanos. Yo tengo aquí, seleccioné entre cientos de pronunciamientos de partidos políticos, movimientos políticos, personalidades del mundo, movimientos sociales, gobiernos revolucionarios, progresistas, de izquierda, gobiernos nacionalistas. Centenares de pronunciamientos. Uno de los pronunciamientos o una de las expresiones que creo que resume con mayor precisión, coherencia discursiva, exactamente el momento que estamos hoy nosotros enfrentando. Y le pido a nuestros hermanos del mundo entero que nos escuchan desde aquí, ya vamos a hacer conexión con las embajadas para escuchar
inquietudes, preguntas, propuestas de más de 100 países que están en este momento conectados a nivel mundial. Yo pido, compañero Ernesto Villegas, Paul Hack, camarada, Premio Nacional de Periodismo, sabe bastante de estas cosas de la comunicación, Ernesto Villegas Polja, ministro de Comunicación e Información, yo pido que estas expresiones, como la de la claxo que voy a leer en este momento, nosotros podamos difundirlas a nivel mundial. Porque una de las cosas que genera más fortaleza en esta batalla tremenda, inmensa, contra la agresión que es víctima Venezuela, es que la gente esté clara de dónde venimos, dónde estamos parados, y la fuerza y la decisión y la voluntad que tenemos para continuar en esta batalla. Con esto termino la introducción para darle paso a la dinámica que han establecido de interacción entre este estudio del Salón Ayacucho con la presencia de todos los medios de comunicación nacionales e internacionales y las embajadas y centros diplomáticos de nuestro país en el mundo. Contra la amenaza de intervención militar estadounidense en Venezuela en defensa de la soberanía latinoamericana y caribeña. Es el título de este documento de la CLACSO, Comité Directivo, Secretaría Ejecutivo de Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, ¿no, William? Desde 1823, Estados Unidos ha intervenido, invadido, ocupado, vulnerado y avasallado la soberanía de casi todos los países de América Latina y el Caribe. Lo ha hecho mediante decenas y decenas de operaciones militares directas o de operaciones de inteligencia con la complicidad de grupos de poder local, la derecha y la ultraderecha de nuestros países que han provocado golpes de estados, el derrumbe de gobiernos constitucionales y una permanente fragilidad democrática en una región que ha sido tratada siempre como el patio trasero de un imperio prepotente y autoritario. Es incalculable el número de muertos civiles que han generado las ocupaciones y las intervenciones militares de Estados Unidos en la región. También son incalculables las pérdidas económicas y las décadas de atraso que hemos debido soportar como consecuencia de la aplicación de una doctrina de seguridad continental cuya barbarie no tiene otro fundamento que la prepotencia de las armas. Ninguna región del mundo durante los últimos 200 años sufrió tanto el acoso de un imperio como América Latina por parte de los Estados Unidos. Este país estuvo por detrás de algunos de los más recientes golpes de Estado que vivió la región. En Honduras, recordemos, 2009, 28 de junio de 2009. En Paraguay, 21 de junio de 2012. Y recientemente en Brasil, la gigante Brasil. Hace algunos pocos días, Donald Trump ha sorprendido al mundo con una nueva amenaza de intervención militar en nuestra región. La víctima de semejante atropello ha sido esta vez la República Bolivariana de Venezuela. Las expresiones de Trump están lejos de ser un exabrupto. Encuentran eco y estímulo en ciertos sectores de la oposición nacional al gobierno. Siempre que los Estados Unidos actuaron contra una nación latinoamericana, contaron con aliados locales que se beneficiaron política y económicamente con la invasión imperial. No está siendo diferente ahora, aunque este nuevo ataque ha sido rechazado, inclusive hasta por algunos activos opositores venezolanos, así como por casi todos los gobiernos latinoamericanos. CLACSO, la organización de este importante documento, expresa su más enérgico repudio a estas declaraciones. Yo diría, el mundo expresa su más enérgico repudio a estas declaraciones. Creemos que cualquiera sea la posición que cada uno tenga sobre la crisis política que vive Venezuela, debemos unirnos sin distinciones para expresar nuestro firme rechazo a la violación de la soberanía de cualquier país latinoamericano y caribeño. Consideramos que solo los venezolanos y las venezolanas podrán superar, mediante el diálogo,
y la deliberación democrática la grave coyuntura que enfrenta el país. Como lo hemos hecho en diversas oportunidades, nos manifestamos a favor de la paz, contra toda forma de violencia y por el irreductible derecho de Venezuela y del pueblo venezolano a resolver su crisis, consolidando y fortaleciendo la democracia en el país. Ha llegado la hora de ponerle un fin definitivo a la injerencia estadounidense en nuestros asuntos internos. Ha llegado la hora de ponerle fin a las violentas, autoritarias e imperiales operaciones militares estadounidenses en nuestro continente. Ha llegado la hora de afirmar de manera colectiva y sin eufemismos el más pleno derecho a la autodeterminación y a la soberanía en nuestros países. Debemos seguir denunciando que actitudes como las del presidente estadounidense Donald Trump son la puerta de entrada al fascismo, a los regímenes autodictatoriales y a la imposición de un permanente estado de excepción en nuestra región. Comité Directivo, Secretaría Ejecutiva de la CLACSO. Yo diría que este manifiesto nos lleva a la historia de 200 años y nos lleva al reto del día de hoy. O triunfa la amenaza imperial, o triunfa Venezuela, o triunfa el intervencionismo descarado e ilegal, o triunfa la soberanía, o triunfa la paz. Esa es la batalla por la verdad. Por eso este esfuerzo que estamos haciendo a nivel mundial hoy y que nosotros debemos hacerlo sostenible. Aquí están miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, yo les agradezco su presencia. Seguramente será un tema, porque la constituyente es un tema de debate mundial. Debemos alegrarnos que el tema del poder constituyente originario, del proceso popular constituyente, el tema del poder que emana de las fuerzas originarias fundacionales de una constituyente, sea tema nacional. Son muchas tareas que tienen que cumplir los constituyentes para llevar la verdad de Venezuela. Venezuela ya tiene una asamblea constituyente para protegerla, nacional e internacionalmente. Bueno, yo invito a que la constituyente también, desde el día de hoy, de manera soberana, asuma un conjunto de mecanismos para explicar la verdad verdadera de sus decisiones, de su alcance, de su poder, y que la verdad constituyente de Venezuela ojalá contagie las fuerzas populares del mundo para que podamos avanzar hacia niveles superiores de democracia, de libertades y de poder verdadero del pueblo. Bueno, les doy las gracias por estar aquí presentes, les doy las gracias por escucharnos. Aquellos que están ya casi en la madrugada rumbo al amanecer, aguanten, 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 que esto se pone bueno. Gracias, bienvenido, adelante. Bien, señor vicepresidente, muchísimas gracias. Antes de dar inicio al ciclo de preguntas y respuestas, queremos presentar una pieza audiovisual a propósito de los comentarios del presidente sobre la Asamblea Nacional Constituyente, que tiene que ver con ese episodio que ya se ha conocido como la gesta heroica del 30 de julio de este año 2017. No pudimos ingresar a votar en donde nos correspondía por la misma violencia que hay aquí en Mérida. Ataques de que la gente no salga a votar. Aquí a las 5:30 saliendo de la trocha, igualito, con tranca o no, vamos a votar. Ellos no esperaban que nosotros saliéramos a luchar, a mojarnos, a ponerles la cara y enfrentarnos a ellos, y aún así estamos aquí. Esto fue un amedrentamiento contra nosotros, pero igualmente voy a hacer el acta para ejercer mi voto y mi derecho, como soberano venezolano que soy. Este fue el señor que golpearon, que quemaron, le lanzaron piedras, le lanzaron pólvora y agredieron el día de la elección. Aquí subiendo del Coliseo por el monte de Tucapé. Nos agarraron a tiro, nos agarraron a palo, a piedra, pero fue una disa, pero salimos a votar. ¡Que viva la revolución! Tengo 100 años, nací en 1917, 9 de marzo. Yo voto por mi patria y por mi pensión que me están dando. Viva Chávez y Maduro. Orgulloso de verte hacer esto, orgulloso de este pueblo, de este pueblo cívico, de este pueblo que usa las armas de la República para defender a la gente, a la gente buena de esta patria. Esto dos. Dios te bendiga. De verdad es un trabajo para los venezolanos y venezolanas, y así que todos cabemos y todos debemos aportar para construir un país mejor, un país al cual todos merecen. Voté por la constituyente porque tengo, gracias a Dios, personas
como yo, en la constituyente, personas con discapacidad que me van a representar como debe ser. El presidente Nicolás Maduro los tomó otra vez en cuenta. ¿Y qué hizo? Reintegrarlos a la constituyente. Y gané, prácticamente gané. Venezuela heroica. Por ti, Chávez. Gloria al bravo pueblo. Somos pueblo heroico, nada nos detiene, ni ríos ni montañas. Somos alegría, somos Venezuela, pueblo soberano que trabaja y que lucha por la paz. La constituyente trae la justicia y le lleva al pueblo la felicidad. Los venezolanos son libertadores, defienden a su tierra con amor. Venezuela heroica, gloria al bravo pueblo. Venezuela heroica, Venezuela heroica, gloria al bravo pueblo. Venezuela heroica. La Venezuela heroica. Ahora, adelante. También, señor presidente, nos transmiten a través de las redes sociales y en los 5 continentes nos siguen. Se ha posicionado ya en primer lugar la etiqueta numeral Venezuela habla al mundo, con interacciones de diversa índole en torno a la conferencia de prensa. Por cierto, un material que hemos recibido a través de las redes sociales y de diversos medios viene desde Estados Unidos, del sindicalista Daniel Kavalik. No es periodista, pero es un representante sindical que, pues, por las coincidencias con el caso suyo, señor presidente, de las luchas trabajadoras, las luchas de la clase trabajadora, hemos tenido, digamos, la propuesta de que usted escuche el comentario y el saludo de este luchador sindical de Estados Unidos, de Pittsburgh, Daniel Kavalik. La presidencia de estos medios viene desde Estados Unidos. President Maduro, my name is Dan Kavalik, and I'm coming to you from Pittsburgh, Pennsylvania, in the United States. I teach international human rights at the University of Pittsburgh School of Law. I'm also a labor lawyer. I work for the Steelworkers Union here. I know you're a fellow trade unionist. Really, I just want to, if you would, ask Mr. President, if you could address the left in the United States. There's a lot of confusion here amongst the left about the nature of the Chavista revolution at the moment, where it's headed, about the democratic nature, continued democratic nature of the revolution and the government in Venezuela, and what it's doing to continue to protect the poor in Venezuela, which is a huge issue, obviously, for the left. And, you know, if you could address any or all of those issues and just speak to the U.S. left and, you know, explain why the support for Venezuela is so important at this moment. Thank you, Mr. President. Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Dan Kavalik y le hablo desde Pittsburgh, Pensilvania, en Estados Unidos, donde dicto clases de derechos humanos internacionales en la Escuela de Derecho de la Universidad de Pittsburgh. Asimismo, soy abogado en derecho laboral y asesoro al Sindicato de Trabajadores Siderúrgicos, y yo sé que usted es sensible a este tema porque usted fue sindicalista. Si usted pudiera dirigir un mensaje, señor presidente, a la izquierda en los Estados Unidos, ya que hay mucha confusión aquí en cuanto al carácter de la revolución chavista, hacia dónde va la revolución chavista, en cuanto al carácter democrático del gobierno y de la revolución. Otro aspecto que interesa muchísimo a la izquierda en general es qué se continúa haciendo en su país en favor de los más humildes. ¿Pudiera entonces, señor presidente, dirigirse a la izquierda estadounidense para abordar estos temas y explicarles la importancia de apoyar a la revolución en este momento? Muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, muchas gracias a Daniel. En todos los Estados Unidos, les agradezco esta pregunta, ¿no? Porque son miles de horas de comunicación en contra de nuestro país, pues.
presentando una única realidad, la que montan los guiones de la agresión interna y de la agresión externa. Hay tantos casos de manipulación contra países que después fueron ocupados, destruidos. Los más recientes, Irak. Creo que en la izquierda ni ningún sector de los Estados Unidos hay dudas de que el plan contra Irak se montó de manera exprofesa. Y fue una gran farsa, una gran mentira. Se le mintió a la opinión pública del mundo. Y se destruyó un país poderoso, hermoso, de paso, histórico. La gran Irak, no hay duda, se ocupó. Y el resultado, el caos, la muerte. El objetivo, el petróleo de Irak, los recursos naturales de Irak, someter, destruir un poderoso país con una cultura de 5.000 años. Cuna de la civilización mundial, el Tigris, el Éufrates. Saquearon el patrimonio cultural de Irak, lo destrozaron. Cualquier país del mundo que hiciera eso con otro país ya sería condenado casi como se condenó a Hitler. Aquí no, porque los medios de comunicación mienten, preparan y tapan, después tapan todo. También recientemente con nuestra hermana Libia, también otro país petrolero muy poderoso, miembro del OPEC también. La campaña que se hizo, que justificó 20.000 incursiones aéreas, la destrucción. Y hoy Libia está partida en cuatro pedazos, tiene tres gobiernos. Y los grupos terroristas y la gran migración de miles, de miles, de miles, de miles de africanos por el Mediterráneo hacia Europa. ¿De dónde viene? Por la puerta de Libia. ¿Y quién asume responsabilidades de la destrucción de Libia? Y también se dijo que Gaddafi es un dictador. Bueno, más allá de la opinión que tenga cualquiera sobre Libia y cualquier otro país del mundo, sobre Venezuela se ha dirigido una campaña brutal. Ahora, ¿hasta dónde yo puedo aportar en un segundo frente a miles de horas? Creo en la verdad de Venezuela y creo que nuestra verdad debe multiplicarse. El que quiera conocer la verdad de Venezuela y tenga las posibilidades de venir, que venga a nuestra patria. Desde ya te invito, Daniel, y invito a toda la gente honesta de la izquierda estadounidense, de los movimientos progresistas, de los movimientos sociales, de los movimientos de paz de los Estados Unidos a venir a Venezuela. Estamos organizando una gran cumbre mundial de solidaridad con Venezuela, donde van a venir miles de líderes de opinión, líderes sociales, líderes políticos. Este fin de semana, sábado y domingo, va a haber una reunión preparatoria aquí en Caracas, porque nosotros queremos seguir viviendo en paz. Y para seguir viviendo en paz necesitamos ganar la batalla de la opinión pública, la batalla de la verdad, desmontar tantas campañas de Fox News, de CNN, tantos Fox News que hacen contra Venezuela. Tu pregunta concreta, el carácter de la revolución chavista, en primer lugar, es un carácter independentista, es una revolución de independencia del siglo XXI, es lo primero. Sobre eso podemos hablar bastante en la cumbre mundial y en su preparación, Ernesto. Carácter de la revolución chavista es un carácter independentista. Estamos en una fase de liberación nacional y latinoamericana. Y todo lo que hoy nos hacen, el anuncio de bloqueo económico, bloqueo naval del gobierno de Trump contra Venezuela, todo eso nos va a llevar a un proceso de liberación. Yo no le tengo miedo a nada de eso. La persecución financiera que nos tienen, bueno, la enfrentaremos y la venceremos, más temprano que tarde, y nos liberaremos, mira, de las amarras que hemos tenido con el imperio y los imperios del mundo, y seremos más libres aún. Carácter de la revolución chavista, un carácter democrático protagónico, es el concepto nuestro. Democrático, claro que sí, abierto y suficientemente demostrado. Una revolución pacífica, aunque ellos han querido convertirla en violenta. Los últimos cuatro meses, la agresión que vivimos en abril, mayo, junio, julio,
No se lo deseo a nadie en el mundo y estoy seguro que nadie lo soportaría en el mundo. Nosotros lo soportamos de manera estoica con la constitución vigente, las libertades vigentes, las garantías constitucionales vigentes. Y ahora hemos establecido una comisión por la verdad y la justicia que va a establecer las responsabilidades de todos los hechos violentos y de todos los crímenes a través de la Asamblea Nacional Constituyente. Carácter democrático. ¿Qué más democracia? Aprovecho, estoy seguro, Daniels, de Pittsburgh. Estoy seguro, totalmente seguro, que lo que te voy a decir ahora en este momento tú no lo sabes. Ni lo ha difundido ningún medio de comunicación internacional. En Venezuela hemos hecho en 18 años de revolución 21 elecciones. De acuerdo a nuestra constitución, 21 elecciones. Elecciones presidenciales cada vez que toca. Y así seguirá siendo. Elecciones al legislativo cada vez que toca. Referéndum consultivo, incluyendo un referéndum revocatorio. ¿Dónde más ha habido referéndum revocatorio en el mundo, en la historia de la humanidad? Díganme ustedes, ¿dónde? Presidencial. En Venezuela. Y en Bolivia, que Evo hizo uno. 21 elecciones en 18 años. Con libre participación política. Con libre campaña. Eso incluye elecciones a gobernadores, a alcaldes, a poder legislativo regional, a consejos municipales. E incluye dos elecciones a Asamblea Nacional Constituyente. La primera elección a la Asamblea Nacional Constituyente fue en 1999, 25 de julio. Julio, otra vez julio, o julio. 25 de julio se eligió la primera Asamblea Nacional Constituyente. Aquí tengo algo que es muy difícil difundir. Una colección de 20 tomos de toda la jurisprudencia de la Asamblea Nacional Constituyente, Tania. Hay que estudiarla, los constituyentes deben saberse de memoria la jurisprudencia que se estableció en la vieja Corte Suprema de Justicia sobre la constituyente. Uno de los temas fue el decreto de control y funcionamiento, como se llamó, de la constituyente pasada sobre el viejo Congreso, el vetusto Congreso de la Cuarta República. La segunda constituyente, acabamos de elegirla, hace 22 días apenas, parece que hubiera pasado un año ya. 22 días apenas que se eligió la constituyente. La Venezuela heroica eligió la constituyente, Daniel. 22 días apenas. 21 elecciones, es importante anotar. Puedo dar muchos más elementos de la existencia de un tipo de democracia nueva, vital, fuerte. Una democracia acosada, amenazada. Alguien habla de democracia en crisis. Podemos hablar de democracia en crisis en el sentido de que está enfrentando amenazas, acosos, un golpe de Estado continuado, financiado desde Miami, desde Bogotá. Está bien, claro, si es una democracia acosada, amenazada, que enfrenta golpes de Estado continuos, es una democracia que ha demostrado su fortaleza, la democracia venezolana. Y nuestro carácter, ¿y hacia dónde queremos ir? Hacia una democracia superior a la que tenemos. Hacia una libertad verdadera con pueblo educado, consciente, con una cultura política, con derechos, con el poder en el pueblo y no en las élites. Hacia allá queremos ir. Y entonces te voy a decir algo que tú no sabes. En el mes de octubre, o sea, dentro de 8 semanas sería, más o menos, 7 semanas, en Venezuela se va a dar la elección número 22. Anótenlo en el mundo, la elección número 22 se va a dar dentro de unas 7 semanas, 8 semanas, el Consejo Nacional Electoral seguramente anunciará su fecha dentro de poco. Que es la elección para gobernadores y gobernadoras de los 23 estados del país que tienen gobernadores y gobernadoras. Correcto, ¿no? Ya nosotros hemos vivido elección de gobernadores en el 2000. Un 30 de julio, de paso, Ernesto, si mal no recuerdo, como dicen por ahí. En el 2004, en el 2008, en el 2012, y esta elección estaba retardada y la Asamblea Constituyente decretó adelantarla
que sería la quinta elección, Daniel, quinta elección a gobernadores, como un clavel cada 4 años. Quiero que sepas, aquí tengo la lista de candidatos y candidatas, que todos los partidos políticos de la oposición, por el amor de Dios, díganlo ustedes, díganlo, colaboren en algo con la verdad y la paz de Venezuela. Venezuela tiene derecho a paz. No sean cómplices de las amenazas y la escalada para invadir Venezuela en base a la mentira. Todos los partidos políticos del país inscribieron candidatos, Daniel, incluyendo todos los partidos políticos de la oposición y de la derecha venezolana, todos. Aquí tengo los candidatos, mira, en Amazonas, Acción Democrática, Primero Justicia, COPEI, aquí están, en Anzoátegui, lo mismo, en Apure, Acción Democrática, COPEI, no sé qué MPP, no sé qué cosa, en Aragua, aquí está, estos son los estados del país, mira, aquí están todos los candidatos, aquí están en Aragua, un estado central del país, industrial, bueno, ahí están todos los candidatos. 12 candidatos hay aquí. Y ya la precampaña electoral arrancó. Quiere decir que en el mes de octubre vamos a tener la elección número 22. Y apenas después pase esta elección, vienen las elecciones de alcalde, 335 municipios. Eso va a ser así. Claro, depende del poder electoral y del poder constituyente superior. Establecer la fecha de las elecciones de alcalde. Y el próximo año, ya para esta fecha, yo creo ya, estaremos en campaña electoral para la elección presidencial histórica del 2018. Que vamos a ganar, Daniel, anótalo desde ya, la vamos a ganar con esa Venezuela heroica, que no se va a dejar quitar la patria, ni la soberanía, ni el poder político. Venezuela no va a regalar el poder político a la oligarquía, no se lo vamos a dar. Bueno, así no quiero aburrir con tanta información, pero es importante que circule. 226 candidatos y candidatas. En Estados Unidos hay 50 estados de la Unión, ¿verdad? Yo creo que en la última elección no se inscribieron 226, porque siempre se inscribe el del Partido Republicano y el del Demócrata. Y a veces algún candidato folclórico de algún partido progresista. O miento. Yo creo que en la última elección de Estados Unidos se habrán inscrito 150 candidatos, cuando mucho. Vamos a averiguarlo. En Venezuela se están inscribiendo 226 candidatos y candidatas. De 76 organizaciones políticas, de las cuales hay 20 organizaciones de carácter nacional. ¿Cuál es nuestro proyecto? La democracia, el debate, la deliberación, la soberanía popular, la verdad. La libertad verdadera, no la libertad de Fast News ni de CNN, que te impone en la mente una mentira para que se justifique la agresión a pueblos nobles como el pueblo de Venezuela. Ese es nuestro carácter. Ese es nuestro proyecto. Segunda pregunta que hace Daniel. ¿Qué ha hecho la revolución bolivariana por los humildes? Bueno, ya ahí tendríamos que explayarnos. ¿Qué hacemos? Mantener el sistema de misiones y grandes misiones, ampliarlo. ¿Qué hemos hecho? Un dato específico, que a nivel internacional puede ser comparado y comprobado. Venezuela pasó, en estos 2 años de guerra y acoso, de invertir el 62% del presupuesto y la riqueza nacional, 62% que estábamos invirtiendo, que ya es alto, en los planes y la vida social y el desarrollo de nuestro pueblo, a 72%. Hoy por hoy, el año pasado, 2016, y este año, estamos por los límites del 72% de inversión. ¿En qué? En salud pública, gratuita y de calidad. No el Obamacare ni el Truncare, no. Es el plan barrio adentro 100%. Salud, educación, 90% de escolaridad. Y ya la educación pública, gratuita y de calidad, ocupa el 75% de toda la educación del país. Eso era al revés hace 18 años, 20 años.
la educación pública había retrocedido al 40% de la oferta educativa del país. 72% de inversión social, ¿en qué? En alimentación del pueblo, a través de los CLAP, los comités locales de abastecimiento y producción, y o múltiples formas, casas de alimentación, la misión de alimentación. ¿Inversión en qué? En la política de vivienda más audaz, más hermosa y más humana del planeta Tierra, te lo digo, se llama la Gran Misión Vivienda Venezuela. Ya hemos entregado en transcurso de 4 años 1.700.000 viviendas, de las mejores viviendas, tanto en tamaño, calidad, hábitat, al pueblo de Venezuela. Y vamos rumbo a los 3 millones en el año 2019, en un país de 27 millones de habitantes. Yo quisiera que alguno de ustedes, Ernesto, hiciera ahorita un cálculo. Ahorita, pero ya. El constituyente asistente es Juan Escalona, pero háganlo ya. ¿Cuántos habitantes tiene los Estados Unidos? ¿Cuánto significaría? Nosotros hemos construido en 4 años 1.700.000 viviendas de 70 metros cuadrados, de 72 metros cuadrados, complejos de apartamentos, complejos de viviendas unifamiliares, la Gran Misión Vivienda Venezuela. Ya sería suficiente para reconocer los logros sociales de la Revolución Bolivariana, pero hay una mezquindad mundial muy grande para no reconocer nada de lo que hacemos, para tapar todo lo que hacemos. Y estoy hablando de algunos elementos apenas. Si 27 millones de habitantes hemos entregado en 4 años 1.700.000 viviendas, ¿cuántas significaría eso en Estados Unidos de acuerdo al número de habitantes que tiene Estados Unidos? A la cuenta de 3, se gana una vivienda quien conteste. Una vivienda de 80 metros cuadrados, 3 habitaciones, 2 baños, sala, comedor, lavandero. A la cuenta de 3, 1, 2... 3.680.000 viviendas. Muy poquita. ¿Por qué? ¿Sobre qué base poblacional? No, es verdad. Nosotros hacemos, este es un dato importante, 11.5 viviendas al día de hoy por cada 1.000 habitantes. Tiene los Estados Unidos 318 millones de habitantes. ¿Cuántas viviendas debió haber construido entre Obama, Trump, en el transcurso de los mismos 4 años de Venezuela? A la cuenta de 3, se gana una vivienda. 1, 2, 3. Mira, le están metiendo mal a la matemática, ¿oíste? Están peor que yo, que me dicen me aburro. Están peor que me aburro, ¿vale? Para multiplicar. ¿Tú no has podido tampoco? Ajá, ahí está el dato, Daniel. En el mismo tiempo que la Revolución Bolivariana en 4 años ha construido 1.700.000 viviendas, en Estados Unidos tendrían que haber construido 22 millones de viviendas para el pueblo trabajador, para el pueblo pobre. ¿Lo han hecho? El mundo al revés. Al revés. Hay 22 millones de familias que han perdido sus viviendas en los Estados Unidos. ¿Ah? Y están en las calles, ¿o miento? Daniel nos pregunta, desde su experiencia social como abogado, defensor laboral, desde Pittsburgh. Saludo a los piratas de Pittsburgh. Ahí jugó César Tobar, ¿verdad? Pepe Burra. Bueno, muchos de ustedes no lo conocen. César Tobar, una gloria de las grandes ligas en su época. Piratas de Pittsburgh estuvo Roberto Clemente, ¿no? No solo están mal en la matemática ustedes, también en el béisbol. ¿Ah? Piratas de Pittsburgh, claro, Roberto Clemente. Claro. Gloria del deporte puertorriqueño y latinoamericano. Ahí está. ¿Qué estamos haciendo? Seguir profundizando. Ahora hemos fundado un sistema de carnet de la patria. Se han inscrito 15 millones de carnetizados. Un movimiento sociocultural, cívico-militar, para atender a la familia, a los hogares de la patria directamente, para atender todos los temas de trabajo, de salud, de educación, de pensiones. Nosotros tenemos el 90% de las personas con edad de ser pensionadas, pensionados,
con pensiones del tamaño del salario mínimo del país y con un sobresalario, una sobrepensión del 30%, que yo le he llamado pensión de guerra. Eso es lo que estamos haciendo. Hemos fundado el movimiento Somos Venezuela y muchas otras cosas. Yo invito de verdad, desde ya, compañero viceministro, vicecancilleres, compañero ministro, yo los invito desde ya, vicepresidentes de gobierno, a todos los movimientos sociales, a toda la gente decente del mundo que quiera venir a conocer la realidad de Venezuela, lo bueno y lo malo, todo, 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 y a sacar sus propias conclusiones, a que venga, a que venga. Y estoy seguro que de su venir aprenderán mucho. Y estoy seguro que de esa estadía en Venezuela nos enseñarán mucho, también para ser mejores, porque el objetivo es poder mejorar y perfeccionar en medio de una amenaza. Y entonces voy a hacer una reflexión para culminar esta primera respuesta. Sobre un ring hay dos boxeadores, ¿verdad? Hay una regla, hay un árbitro. Si uno de los dos boxeadores respeta las reglas y quiere una pelea limpia, muy bien. Pero si el otro boxeador, de manera permanente, irrespeta las reglas, a los guantes le suma cosas, objetos contundentes, comienza a utilizar los codos, las rodillas, y bueno, comienza a utilizar tácticas sucias y rompe las reglas de juego, seguramente el ring se convertirá en un caos. Así son los procesos políticos. Nosotros queremos hacer una revolución en paz, democrática, constitucional. Pudiéramos decir una revolución ejemplar, Daniel, izquierda estadounidense y mundial. Pero si una revolución es acosada desde adentro, agredida desde afuera, sancionada, bloqueada, amenazada, esa revolución tiene derecho a defenderse. Y la revolución bolivariana se defenderá, se seguirá defendiendo. Y no caeremos en ningún tipo de chantaje, no cederemos a ningún tipo de chantaje, porque primero está nuestra patria, el proyecto histórico de Bolívar, el legado del comandante Hugo Chávez, grandioso y hermoso. Con esto quiero decir también, fíjense ustedes, siempre nosotros escuchamos del comandante Fidel Castro las reflexiones de lo que fueron los primeros años de revolución, Ernesto. Ayer tuve la fortuna de que el embajador Rogelio Polanco me regalara este libro, La derrota de la guerra sucia, se llama. Un libro muy interesante, lo estuve leyendo hasta la madrugada, casi hasta las 5 de la mañana, Tomás Díez Acosta. Aquí refleja lo que fue la guerra sucia del gobierno de Lyndon Johnson contra Cuba revolucionario en los años 60. Cuba quería transitar un camino y al final le impusieron expulsión de la OEA, sanciones, ruptura de relaciones comerciales, financieras, diplomáticas. Aquí están los documentos desclasificados de la época donde los Estados Unidos le impuso a todos los gobiernos del continente, excepto a México, la ruptura de relaciones diplomáticas, políticas, el bloqueo comercial, financiero contra la Cuba revolucionaria y la amenaza de invasión en varias oportunidades durante la década de 60 después de Playa Girón. Daniel, Fidel siempre nos dijo que otra historia hubiera sido de la Cuba revolucionaria si no hubiera sido agredida de esa forma. Que cada quien saque sus propias conclusiones. Venezuela va a enfrentar la agresión. Lo que no va a pasar aquí es que no nos vamos a rendir. Venezuela no se va a rendir. Y ante cada agresión vamos a responder con contundencia, con fortaleza. Y a los traidores los vamos a tratar de la forma en que se tratan los traidores. Con contundencia legal. Absoluta. Para eso tenemos constituyentes. Gracias a Dios, a la Virgen y al pueblo heroico de Venezuela. Tenemos constituyentes. Si Venezuela es agredida, si Venezuela sigue siendo amenazada, Venezuela tiene derecho a responder, a plantarse, a vivir. Bien interesante este regalo.
para balancear lo que fue la agresión. La punta de lanza de la agresión, en la época, la Venezuela de Betancourt, Rómulo Betancourt pedía en comunicaciones expresas al gobierno de Estados Unidos que se preparara una invasión a Cuba. Ah, traición, pues. Esa Venezuela ya no existe. Hoy hay una Venezuela de dignidad latinoamericanista, bolivariana. Así que, Daniel, en el RIN estamos dos. Nosotros, los bolivarianos, los independentistas del sur y las fuerzas de la derecha. Lo que yo digo, que las fuerzas de la derecha respeten las reglas de juego. Y si las respetan, en Venezuela va a florecer una de las democracias más hermosas que jamás se haya conocido en la historia de la humanidad. Ten la seguridad. Mientras tanto, nos defenderemos con la Constitución y con más democracia. Los invito a ustedes, desde ya, Ernesto, los invito a ser partícipes de las elecciones de gobernadores y gobernadoras en octubre, para que ustedes vean cómo un pueblo libre se expresa, cómo un pueblo libre elige. Listo. En antes de dar la palabra a otra de nuestras colegas acá en el Salón Ayacucho, hemos recibido también la interacción por parte de Elaine Reyes. Ella es de nacionalidad filipina, pero trabaja para la televisora CGTN de China y está en Washington, desde donde interviene en esta rueda de prensa. Elaine Reyes. Hello, President Maduro. I am Elaine Reyes from CGTN America, China Global Television Network. Do you feel Venezuela is now on the path to recovery following the election of the new Constituent Assembly? What are your next steps in your country's economic recovery? Presidente, buenas tardes. Mi nombre es Elaine Reyes de CGTN, la red global de televisión china. Mi primera pregunta es, ¿cree usted que Venezuela ha retomado el sendero de la recuperación luego de la elección de la Asamblea Constituyente? ¿Cuáles son los siguientes pasos que seguirá el país para hacer realidad esta recuperación? Muy buena pregunta. Pienso que el daño que se ha hecho, sobre todo en estos 4 meses de violencia, daño humano, con más de 100 muertos, más de 2.000 heridos, el daño físico, material. Venezuela fue atacada durante 4 meses, hospitales, escuelas, bibliotecas, centros de vivienda, urbanismo. Fueron quemados más de 500 unidades autobuseras de las más modernas, de los sistemas modernos de autobuses y metrobuses del país. Fueron saqueados y quemados más de 30 grandes almacenes de administración y suministro de alimentos para el pueblo, de los CLAP. Fueron afectadas 4 millones de familias con estas quemas. Bueno, fueron afectados y atacados el servicio eléctrico a nivel nacional. Y pare usted de contar. En Venezuela sucedió algo terrible. Cuando yo veo las imágenes de Charlottesville, digo, ojalá el pueblo de Estados Unidos se salve del odio fascista. Porque en Venezuela fueron incendiadas 29 personas por la única razón de presumir que eran chavistas, o por su color de piel, así como el mío, mestizo, moreno, o por su condición social de parecer una persona humilde. De esas 29 personas quemadas, murieron 9, pero las 20 quedaron vivas con sus rasgaduras, heridas. Eso no se dice en el mundo. Aquí hay una periodista, Madeleine García, de Telesur, que hizo el reportaje prácticamente de cada uno de estos casos. Claro, como lo hizo el antichavismo y la derecha, los medios internacionales callaron. Si hubiera sido al revés, hipótesis negada y sellada para siempre, porque nosotros no quemamos seres humanos, nosotros no destruimos a seres humanos. Entonces, recuperar lleva tiempo. Pero ya la Asamblea Nacional Constituyente demostró su poder. A Venezuela llegó la paz. Y ahora hay que consolidar la paz. Y consolidando la paz, enfrentar todos los otros temas de la defensa internacional del país ante el bloqueo financiero que ha decretado Trump.
Trump ha decretado una persecución financiera contra Venezuela. Ahora la constituyente tiene que salir a defender a Venezuela. Comenzar un proceso de recuperación económica y de combate contra la inflación inducida en un frente de batalla. Continuar el proceso de recuperación económica desde el punto de vista productivo, de los motores que hemos definido para el nuevo proyecto nacional de desarrollo post-petrolero. Consolidar el proceso de la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Paz y que se esclarezcan todos los crímenes de la era de la violencia. Ya la Comisión de la Verdad se ha establecido y muy pronto va a iniciar sus sesiones públicas, me ha dicho la presidenta constituyente Delcy Rodríguez. Muy pronto los invitaremos a ustedes, periodistas internacionales, para que participen en las sesiones públicas. Ya han recibido propuestas y cartas y compromisos de muchos de los victimarios que quieren decir su verdad. Muchos de los victimarios quieren decir su verdad. Así que la constituyente ya arrancó el proceso de recuperación de Venezuela. Y seguramente, muy pronto va a convocar la constituyente a un gran diálogo político, social y económico de carácter nacional. Y yo estoy proponiendo que ese diálogo sea acompañado por la CELAC, países acompañantes del mundo, y podamos avanzar con acompañamiento internacional y el poder soberano de la constituyente a un gran diálogo con acuerdos verificables, comprobables por la paz, la soberanía y el desarrollo de Venezuela. Yo estoy seguro que la constituyente fue la jugada perfecta para restituir la paz a Venezuela. Y estoy seguro que el poder constituyente en estos 2 años va a proteger a nuestra Venezuela para que retomemos la senda de la aceleración, del crecimiento económico y de la distribución de la riqueza y el desarrollo social del país. Ahora, acá en el Salón Ayacucho, señor presidente, tiene la palabra la colega Fania Rodríguez, que trabaja en el sitio de internet Brasil de Fato. Fania. Sí, señor. Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Fania Rodríguez, de Brasil de Fato. El primer tema que quiero preguntar es sobre el Mercosur. Los gobiernos de Brasil y Paraguay reiteraron esta semana su posición a respecto a la suspensión de Venezuela y Mercosur. ¿Cree usted que hay una articulación de los gobiernos de la derecha de la región para isolar políticamente a Venezuela? ¿Qué piensa hacer usted a respecto? El segundo tema es sobre la economía. En entrevista hace pocos días, usted ha dicho que va a anunciar los próximos días medidas económicas. Quisiera saber si es posible adelantarnos algo sobre este tema. ¿Cuáles medidas económicas serán tomadas los próximos días o los próximos meses? Muchas gracias. Gracias a Fanny de Brasil. Un saludo. Hoy se está desarrollando una jornada nacional en Brasil de solidaridad con Venezuela. Le doy las gracias. Por ahí estaba recibiendo en los teléfonos, si me los prestan, por favor. En los teléfonos estaba recibiendo mensajes desde el Brasil. Desde el Brasil, siempre solidario con Venezuela, por favor. Todo esto está lleno de mensajes, miren. Vamos a ver si tengo otro mensaje por aquí. Correcto. Correcto. Aquí están diversos movimientos sociales de Brasil enviando mensajes. Trump tire as manos da Venezuela, se llama, ¿verdad? Trump tire. Tire, saque, tire. Trump tire as manos da Venezuela. ¿Comprendido? Perfecto. Bueno, en primer lugar, Mercosur se conformó la triple alianza de 3 gobiernos nefastos. El gobierno surgido del golpe de Estado contra el presidente Fernando Lugo, gobierno de Horacio Cartes, que tiene 90% de rechazo en Paraguay, muy repudiado por todos los movimientos populares sociales del Paraguay. Un gobierno que ha destruido el Paraguay. Esos son los gobiernos enemigos de Venezuela, los gobiernos que han destruido los pueblos.
de lo que es un enclave de la ultraderecha estronista, de Stroessner, recuerden a Stroessner, los jóvenes, un enclave estronista. Yo estuve el día del golpe de Estado en Paraguay, era canciller. Viví directamente los golpes de Estado de Honduras y del Paraguay. En Honduras casi retomamos el poder. Pero bueno, algunas cosas salieron mal y no fue posible. Y en Paraguay vivimos el golpe allí. Y viví cosas que algún día contaré. Llegará el momento en que podamos contar. Seguramente las fuerzas del Paraguay, patrióticas, históricas, se expresarán más temprano que tarde. Esas fuerzas que ese día quedaron contenidas y que no quisieron el golpe de Estado. Patricia Villegas, algún día te cuento su secreto. En público. El otro gobierno de la Triple Alianza, el gobierno golpista de Brasil. ¿Cómo coincide el golpe de Estado? Estuve viendo en el libro que hubo contra João Goulart. ¿Cómo coincide con el golpe de Estado contra Dilma? El golpe contra João Goulart, una de las razones con las cuales se ordena, aquí están los documentos desclasificados, se ordena el golpe de Estado contra el presidente João Goulart en Brasil en 1964, porque apoyaba a Cuba y la soberanía y la paz de Cuba, porque se oponía a la intervención militar de Cuba. João Goulart, camarada. Y los Estados Unidos da la orden a las fuerzas retrógradas, a las mismas que dieron el golpe de ahora, para que derroquen a João Goulart. Inventen que estaba loco y un poco de cosas que inventaron contra João Goulart. Año 64. 51 años después, derrocan a Dilma, casi por la misma razón, para venir por Venezuela. Derrocando a Brasil y un gobierno digno como el de Dilma Rousseff, imponer una política desde el Brasil para torcerle el pescuezo a América Latina y justificar la intervención de Venezuela. Brasil, un gobierno, pues. ¿Cuál es el porcentaje de rechazo que tiene el gobierno de Brasil hoy? 95%. Si hoy hubiera elecciones en Brasil, yo no tengo ninguna duda que el presidente electo sería el compañero Lula da Silva otra vez. Pero por más votación que jamás se haya obtenido. No crean en las encuestas. Si creyéramos en las encuestas aquí, no estuviera yo aquí sentado. Crean en el pueblo, hay que tener fe en el pueblo, en el alma profunda del pueblo y restearse, porque los pueblos acompañan a quienes se restean por sus intereses, a quienes defienden sus intereses, a quienes asumen con valentía su destino. Los pueblos lo acompañan en cualquier camino. ¿Cuál es el otro gobierno? Nada más y nada menos que el gobierno más desastroso de la historia argentina, el de Mauricio Macri. Tres gobiernos, tres desastres, la Triple Alianza. Y la Triple Alianza ha tomado decisiones ilegales y más temprano que tarde esas decisiones van a ser reconocidas como tal y Venezuela seguirá en el Mercosur. Venezuela no la saca nadie del Mercosur. Somos Mercosur por naturaleza, es nuestro destino y seguiremos siendo Mercosur. Mientras los pueblos nos abran sus brazos, nosotros seguiremos siendo Mercosur. Y la Triple Alianza pasará a la historia, ustedes verán. La Triple Alianza de los gobiernos de Paraguay, Brasil y Argentina, tres gobiernos nefastos, intervencionistas, antipopulares, impopulares, pasarán a la historia. Nosotros confiamos en las vías legales a las cuales hemos hecho recursos y al final del camino la historia de América Latina no puede ser la del intervencionismo, la de la división, la de la intriga, la del enfrentamiento. Nuestra historia de América del Sur tenemos que retomarla y tiene que ser la del encuentro, la de la unión. Ellos han abandonado el camino de la unión y del encuentro. Y la Triple Alianza de Paraguay, gobierno paraguayo, gobierno de facto de Brasil y gobierno nefasto de Argentina, la Triple Alianza ha abandonado el camino de la integración, del respeto y de la unión de América del Sur. Y creen que arrodillándose y andando como gusanos, con el perdón de los gusanos, ante los intereses imperiales, ellos van a tener algún beneficio, ¿no? Todo será pérdida para ellos.
y todo será ganancia para nosotros. Al final tendremos la razón y prevalecerá la razón de Venezuela. Sobre el tema económico, es un tema específico. Lo que sí te puedo decir, ayer tuve una larga jornada con la presidenta y un equipo de la Asamblea Nacional Constituyente. Mañana vamos a continuarla y el jueves. Y todo lo que estamos preparando, lo estamos preparando entre la Asamblea Nacional Constituyente y el equipo económico del gobierno revolucionario. Estamos viendo todos los escenarios. El escenario de agresión internacional que anuncian desde la Casa Blanca contra Venezuela. Eso va a ser determinante. Yo tengo preparado un conjunto de decisiones y medidas para defendernos del bloqueo comercial, petrolero y financiero que va a decretar Donald Trump contra Venezuela. Así lo anuncio. Estamos preparados. Y cuento y pido el apoyo decidido de todo el pueblo de Venezuela y de los gobiernos y pueblos del mundo, porque a Venezuela no la va a ahogar nadie, ni la va a arrodillar nadie. Ese es el perfil principal. Y lo demás, bueno, mantener, precisar acciones con la agenda económica bolivariana, la gran misión de abastecimiento soberano, el fortalecimiento de los CLAP. Afortunadamente ahora tenemos a la Asamblea Nacional Constituyente, ya no tenemos nacionalmente ningún tipo de impedimento legal como nos imponía el viejo parlamento burgués, Ernesto, el viejo parlamento burgués como lo llamó Lenin, el viejo parlamento burgués de Ramos Aluc, de la Asamblea Nacional nos imponía un conjunto de sabotajes permanentes, de trabas, de bloqueo, ya eso se acabó, de trancazos económicos. Tenemos la Asamblea Nacional Constituyente y la Asamblea Nacional Constituyente va a acompañar y va a jugar un papel clave en los anuncios y acciones que arrancaremos muy, pero muy pronto en el campo nacional en la lucha contra la inflación inducida y otras anomalías importadas de la guerra económica. Sigo a la orden. Para la siguiente intervención queremos compartir un video enviado por el periodista Andy Robinson del periódico La Vanguardia de España. Hola, buenas tardes desde Río de Janeiro. Soy Andy Robinson de La Vanguardia, el diario de Barcelona, España. Muchísimas gracias por dejarme hacer estas preguntas. En realidad son dos. Señor presidente, en primer lugar, le quería preguntar si usted puede confirmar el calendario electoral, es decir, que se celebrarán elecciones regionales en el mes de octubre de este año y que, tal y como manda la Constitución, habrá elecciones presidenciales el año que viene. Y en segundo lugar, quería aclarar una duda respecto a las medidas que pueden aprobar la Asamblea Constituyente. ¿Es cierto que cualquier enmienda constitucional ratificada por la Asamblea tiene que ser sometida a un referéndum para que el pueblo venezolano decida? Muchísimas gracias. Muchas gracias a Andy Robinson, ¿no? Periodista catalán, ¿no? Ah, estadounidense. Es estadounidense y trabaja para La Vanguardia de Cataluña y está en Río de Janeiro. Para que ustedes vean hasta dónde llegamos, ratifico mi saludo. Espero que estén tomando café y ya le hayan dado desayuno a los invitados en la embajada de Malasia, Vietnam, Filipinas, China, etcétera, etcétera. Y bueno, mi saludo a los compañeros que están en la embajada de Turquía. Irán, sería excelente si pudieran ir colocando en las pantallas, ¿no? Muy buenas preguntas, vamos a responder lo más concreto y rápido posible. Ya lo había dicho, las elecciones presidenciales forman parte del cronograma electoral aprobado por el Poder Electoral y constitucional. Este año se van a dar elecciones, ahora en octubre, dentro de 7-8 semanas, para los 23 estados. Gobernadores y gobernadoras. Todos los partidos políticos están inscritos y bueno, nos mediremos y ganará el que tenga el favor popular en cada región. Yo aspiro que ganemos los 23 estados. Tengo una corazonada, un pálpito bonito aquí de que vamos a ganar los 23 estados, porque los 23 estados quieren paz. El pueblo quiere paz.
Imagínense ustedes, un solo estado en manos de la oposición. Ahí mismo decretan trancazos, paros cívicos, saboteo y serían 4 años de sabotaje. ¿No? 23 estados en paz. Tengo ese pálpito, pero bueno, esperemos los resultados. Y sean los que sean los resultados, aquí estaré como jefe de Estado reconociendo, dándole la mano a quien gane en las elecciones para gobernadores o gobernadoras, ¿verdad? Y el próximo año, bueno, cuando lo determine el Poder Electoral y lo determine la Asamblea Nacional Constituyente, tendremos elecciones para 335 alcaldías municipales del país. Venezuela tiene 335 municipios y cada uno está encabezado por un alcalde o una alcaldesa. Esas elecciones se efectuarán muy pronto, están en el calendario electoral, e inmediatamente tendremos elecciones para presidente o presidente de la República. Y esas sí las vamos a ganar también de manera heroica, claro que sí, compañero Andy, nadie dude de eso. Mira, déjeme decirte algo extremo, que Dios me perdone por este ejemplo. Así Trump venga al frente de una invasión en Venezuela habrá elecciones presidenciales en el 2018. Así venga Trump, vestido de marín. Venezuela las elecciones en el 2018 no las para nadie, ni un paro cívico de la oposición. Paro cínico. De paso no han levantado la huelga general todavía ellos. La huelga general sigue vigente. Se le fue de la mano el trancazo. ¿Ah? Como decía Carlos Mar, ¿no? La historia se repite cíclicamente. Una vez se presenta como tragedia, como drama, y otro como comedia. Esta vez fue una gran comedia de la derecha venezolana llamando a famosos paros que nunca se dieron, a una huelga general indefinida que nunca se dio ni nunca levantaron. ¿Mm? Pichón de Hitler por ahí, que huele a calabozo. Pues sí. Segundo lugar, competencias de la constituyente. Es muy importante. Atención, atención. La constituyente, en primer lugar, es una facultad constitucional que existe en Venezuela. Aquel que quiera saber de constituyente y no dejarse llevar por la ignorancia supina de Juan Manuel Santos, por ejemplo, uno de los presidentes más fracasados de la historia de Colombia, Juan Manuel Santos, valga el comentario, que todos los días opina de constituyente en Venezuela, en vez de ponerse a trabajar por el pueblo colombiano, ¿verdad? Tiene una obsesión fatal conmigo. Mire, señor, su enemigo se llama Álvaro Uribe. Ocúpese de Álvaro Uribe, que lo va a sacar de la presidencia y lo va a meter preso. Miren que nosotros tenemos facultades proféticas, ¿oyó? Señor Santo, ocúpese de Uribe. Olvídese de Maduro, ¿oyó? Porque va a terminar preso, compadre. Por mucho que pague peaje al imperio agrediendo a Venezuela. Valga el comentario, porque el señor Santos, ha pretendido erigirse en una especie de Tribunal Supremo de Justicia suramericano. Y él determina qué es válido y qué reconoce en Venezuela o en América del Sur, en el mundo, porque le da la gana. Tiene ínfulas imperiales. ¿Ustedes no se dan cuenta cuando él habla? Tiene ínfulas imperiales. No reconozco a la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. ¿Y quién es él para reconocerla? Él tiene que reconocer los derechos de los mineros, que no le reconoce. Los derechos de los maestros, que no se los reconoce. Los derechos a la educación de la juventud colombiana, que no los reconoce. Es lo que tienes que reconocer, Santos. Internamente, Santos es el presidente más fracasado de la historia de Colombia. Su único logro es haber firmado la paz con la FARC. ¿Gracias a quién? Al que le provoca la tos. ¿Te entró tos, Santo? Le entró tos a Santos con Maduro. Le entró tos. Es el único logro gracias a Maduro, a Madurito. Papaito, deberías decirme. Papito.
gracias a este que está aquí, gracias al comandante Hugo Chávez, infinito y gigante. Es el único logro que tiene en 8 años. Nacionalmente no tiene ninguno. Bilateralmente no tiene ninguno, Ernesto. Yo fui canciller del comandante Chávez y yo puedo decir que de los 8 años del señor Álvaro Uribe Vélez, y ustedes saben lo que es para nosotros hablar de Uribe, ¿verdad? Pero tengo que reconocer que de los 8 años con Álvaro Uribe Vélez, 7 años y medio fueron de logros, de cooperación económica, comercial, financiera, energética. Junto a Uribe fundamos UNASUR, echamos las bases de la CELAC, con todas las diferencias que tenemos con Uribe. Pero anoten ustedes eso. Con Uribe florecieron las relaciones bilaterales, con todo lo que ustedes saben que son nuestras diferencias con Uribe. Al final, ya Uribe, para tratar de buscar el perdón de Estados Unidos y no ir preso, al final, los 2 últimos meses, buscó una provocación, julio y agosto del año 2010. Al final, lamentablemente se despidió mal. Pero ustedes saben que la balanza comercial con Colombia, con Uribe, llegó a 10 mil millones de dólares. Y Santos destruyó la balanza comercial con Colombia, perdón, me equivoqué, con Colombia. ¿Cuánto es la balanza comercial con Colombia ahorita? Destruida por Santos. ¿Cuántas son las inversiones conjuntas? Destruidas por Santos. ¿Cómo está la cooperación energética? Destruida por Santos. ¿Cómo está la relación bilateral política, que debería ser de Estado, de altura, de respeto? Destruida por Santos. Santos destruyó las relaciones binacionales Colombia-Venezuela, que necesitamos que sean las mejores. Yo quisiera que fueran las mejores. Nunca, nunca, cada vez que yo respondo, es en defensa de nuestro país. Cada vez que yo digo algo es respondiendo ofensas, intromisiones ilegales, agresiones desde Colombia. Bogotá se ha convertido, como saben ustedes, en el centro de la conspiración político, militar, financiera contra la estabilidad de la República Bolivariana de Venezuela. Eso es muy, muy lamentable. Y nosotros tenemos que denunciarlo de manera permanente, de manera consuetudinaria. Así que para nosotros es muy importante que todas estas verdades se sepan y que puedan ir marcando una pauta permanente. La constituyente venezolana es constitucional. No sé en qué constituciones del mundo el poder constituyente originario está contemplado y vivo dentro de la constitución. Yo le recomendaría a todo el mundo, incluyendo a Santos, que se leyeran los artículos 347, 348 y 349 de nuestra Constitución. En estos artículos está el poder constituyente originario. Pero además de los mandatos de la Constitución, que le da carácter plenipotenciario, originario a la Asamblea Constituyente, está en las sentencias de la antigua Corte Suprema de Justicia del año 99. Por favor, yo pido que se difundan, que se conozcan, por favor. Hay suficiente material de videos, grabaciones, están los documentos expresos de la Corte Suprema de Justicia estableciendo los elementos jurídicos, ¿cómo es que llaman ustedes los abogados? La jurisprudencia del poder constituyente y dándole la superioridad al poder constituyente sobre todos los poderes constituidos. Aquí está, es la antigua Corte Suprema de Justicia. Aquí hay una sentencia muy importante de hace 18 años. Una sentencia frente a un recurso del señor Enrique Capriles Radosky, le suena, ¿verdad? Enrique Capriles Radosky, quien era presidente de la Cámara de Diputados y fue a la Corte Suprema de Justicia a meter un recurso contra el decreto constituyente de 1999, donde se establecía el control del
Congreso de la República por parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Y frente a eso él metió un recurso, donde decía que el Congreso había sido electo también por votos populares y que estaba al mismo nivel de la Asamblea Nacional Constituyente. Y la Corte Suprema de Justicia Antigua de 1999 le dijo, señor, como decimos en Venezuela, vaya a lavarse ese flujo, vaya a lavarse ese paltó. El poder constituyente está por encima del Congreso y todos los poderes constituidos deben subordinarse al poder constituyente. Se lo dijo el viejo corte, o sea que hay jurisprudencia suficiente. Esta es una de muchas sentencias, aquí la tengo, si ustedes quieren leerla, podemos entregársela, compañeros, a los periodistas y mandársela a las embajadas. Aquí está, donde se declara improcedente el recurso de nulidad que metió el señor Capriles Radosky contra el decreto legislativo donde controlaba al Congreso y le quitaba casi todas sus funciones. ¿Qué sucedió en el momento? Bueno, en el 99 sucedió lo mismo que está sucediendo hoy, una convivencia entre el poder constituyente y todas sus facultades supraconstitucionales, plenipotenciarias, originarias, y en ese caso el poder legislativo del viejo Congreso de la República. Se dio algo parecido a lo que se está dando ahora, compañeros constituyentes presentes. En el salón, en un salón, funcionaba el viejo Congreso y en el otro salón de sesiones, el Palacio Federal Legislativo, funcionaba la constituyente. En paz, en armonía. Y el viejo Congreso fue disuelto por el poder constituyente cuando se estableció la nueva Asamblea Nacional Unicameral. Ahora la Asamblea Constituyente ha tomado decisiones muy parecidas, constitucionales, legales, basadas en el mandato de la Constitución y basadas en la jurisprudencia nacional que prevalece sobre cualquier cosa. Para no hablar de la jurisprudencia internacional, del derecho constituyente de los pueblos que tiene más de 200 años desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. Hay tres tipos de constituyente. La nuestra es una constituyente de tercera generación, porque es una constituyente soberana, popular, abierta, democrática. Lo mismo pasó en la constituyente del 99, debe saber todo el mundo. La constituyente decretó la reorganización y la emergencia del Poder Judicial. Y sustituyó magistrados de la antigua corte. Y sustituyó jueces y empezó un proceso de transformación del Poder Judicial. Lo mismo ocurrió en el 99. El presidente de la República se subordinó al comandante Chávez a la constituyente y fue ratificado por decreto, como fui ratificado por decreto. Bueno, la constituyente prela sobre todos los demás poderes y con sabiduría, razón constitucional, la Asamblea Nacional Constituyente ha decretado el funcionamiento armónico y la cooperación con los poderes constituidos. ¿Cuáles son los poderes constituidos en Venezuela? El Poder Ejecutivo, presidido por Nicolás Maduro. El Poder Electoral, en Venezuela es un poder autónomo, presidido por la doctora Tibisay Lucena. El Poder Ciudadano o Poder Moral, presidido por el Fiscal General de la República, doctor Tarek William Zapp. El Poder Judicial, presidido por el magistrado presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno. Y el Poder Legislativo, Asamblea Nacional, que está en una situación de desacato al Tribunal Supremo de Justicia, que ha fracasado en el transcurso de un año y ocho meses de funcionamiento, y que está allí, está allí. Es una situación extraña. Existe, pero no existe. Es una situación extraña, medio fantasmagórica, pues. Ahí está, pues. Ellos pegan cuatro gritos y los cuatro gritos se escuchan en el mundo. ¡Ah! Y salen todos los presidentes de la derecha a pegar cuatro gritos con ellos. Y en Venezuela ese poder legislativo no existe.
no tiene ninguna influencia hoy por hoy en la vida económica, política y social de Venezuela. Esa es la realidad sobre la constituyente venezolana. ¿No? La constituyente tiene plenos poderes en el marco de la Constitución. La constituyente ha decretado un estatuto de funcionamiento interno que también deberíamos difundirlo, Ernesto, compañero. Un estatuto de funcionamiento interno que tiene rango de ley de la República. Allí estableció su funcionamiento por 2 años, estableció la subordinación de todos los poderes constituidos de acuerdo a la Constitución y a la jurisprudencia constituyente, y estableció su manera de funcionamiento. La constituyente puede dictar decretos de fiel y obligatorio cumplimiento nacional, puede dictar actos, puede dictar leyes de diversos signos, reformar leyes o crear leyes, y al final del camino sacará una constitución. Y ahí está la otra pregunta que hace nuestro compañero. La constitución que escriba el pueblo con su Asamblea Nacional Constituyente irá a un referéndum de carácter aprobatorio. Sea lo que sea, el día que la constituyente dicte una constitución, así le modifique una letra, esa constitución irá al referéndum popular y será el pueblo de Venezuela que diga si aprueba la constitución hecha por la constituyente o la desaprueba. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Dictadura. ¿Cómo se llama eso en Fox News? Dictadura de Maduro. Ojalá en Estados Unidos convocaran una constituyente y le preguntaran a los pueblos pobres de Chicago, de Nueva York, de Boston, ¿qué quieren como su modelo económico, político? Se llevaría una sorpresa y viviríamos una segunda revolución de independencia de los Estados Unidos. Se rebelarían los pueblos de Estados Unidos. Más temprano que tarde, la campana de la revolución volverá a los Estados Unidos de Norteamérica. Ustedes verán. Esas son las funciones de nuestra constituyente, y todo lo que salga de allí en texto constitucional será aprobado por el pueblo de Venezuela de manera libre. ¿Seguimos? ¿Cuánto falta? Llevamos 1 hora 37 minutos. ¿Estamos bien? Dale pues. A continuación tiene la palabra Madeleine García de Telesur. Hola, ¿cómo está, presidente? Se acaba de informar que salió de Colombia hacia Brasil la ex fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz. Quería preguntarle, ¿esto complica aún más las relaciones con estos vecinos? Pero en el caso de Colombia podría impactar el apoyo que su gobierno le está dando al proceso de paz con el ELN. ¿Qué rol juega la ex fiscal en el plan de Estados Unidos contra Venezuela? Otra de las preguntas tiene que ver con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La agencia AP reportó que la Casa Blanca rechazó su pedido para hablar con el presidente de Estados Unidos. ¿Qué iba a decirle en ese momento, en ese día? ¿Ha habido algún contacto diplomático desde entonces? Y una última pregunta es que usted el día domingo habló de 3 grupos que estaban atentando o se habían reunido atentando contra planes contra Venezuela, contra su gobierno, que habían participado además en el golpe de Estado del año 2002 y otros episodios. Nosotros hemos hecho investigaciones de algunos símbolos que han aparecido. Recientemente el SEBIN pudo neutralizar un ataque, un asalto al Palacio de Miraflores, aparecieron unos símbolos de Estrellas de David, en fin, vinculado a la Operación David, que llevan adelante algunos grupos que se llaman resistencia. Queremos saber si usted cree que ya esto ha concluido. Gracias, Madeleine. ¿Ustedes han almorzado? Tampoco. Tengo una sopita para aguantar, para resistir. Pero le pueden entregar algo, ¿verdad, ministro Osorio? Digo yo. Para aguantar. Porque estos encuentros no se dan todos los días, pues. ¿Desde cuándo no hacíamos un encuentro así? ¿Como 6 meses, 8 meses? ¿La violencia? Bueno. Madeleine.
dime con quién andas y te diré quién eres. Andas con la oligarquía colombiana, Luisa Marbella. Andas con los golpistas brasileños, Luisa Marbella. Dime con quién andas, porque quisieron esconderse detrás de una máscara chavista de izquierda. Y hace tiempo que la exfiscal general estaba trabajando con los Estados Unidos para hacerle daño a Venezuela. Hace tiempo llegó a acuerdos. ¿Producto de qué? Todo eso te va a saber con prueba. De que los Estados Unidos logró chantajear al marido, esposo, exdiputado Germán Ferrer, de esta señora Luisa Marbella Ortega Díaz. Lo chantajearon porque le descubrieron cuentas en el mundo entero. ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué el Tiempo de Bogotá, el Espectador de Colombia no dicen que el esposo, quien recibió asilo político en Colombia, es parte de una red de extorsión que maneja millones de dólares en cuentas en los paraísos fiscales del mundo? Ah, es que eso, como es contra Venezuela, se perdona. El presidente Santos se convirtió en protector de esta red de extorsión desde Bogotá. Ahora, tú me informas, yo no me he informado todavía, he estado hasta ahora, que el gobierno de Brasil, golpista de Brasil, acoge a estos prófugos de la justicia venezolana, la fiscal general y su esposo, el jefe del cartel de la fiscalía. Los están acogiendo. Dime con quién andas y te diré quién eres. Venezuela va a solicitar ante la policía internacional un código rojo a todas estas personas involucradas en delitos graves en nuestro país. Están las pruebas. Ahí están las pruebas. Y todos los días aparecen pruebas que no puedo confesar yo porque le tocaría al fiscal general. Si supieras, Madeleine, tú que eres tan acuciosa, investigadora, si supieras lo que descubrieron en las mansiones que tenía esta señora Luisa Ortega Díaz en Venezuela, vivía en una mansión. Las riquezas que descubrieron adentro, una cosa increíble. Eso no se ha sabido, yo no lo puedo decir. Le toca al Ministerio Público. Pero es una cosa, yo se lo voy a decir, de verdad. Yo nunca me imaginé una traición tan grande como esta. Nunca me la imaginé. Ella vino aquí como una santica a pedirme perdón aquel día. Y se fue comprometida, bueno, con hacer justicia, con detener el golpe de Estado. La última vez que la vi, que hablé por teléfono con él, con ella, fue cuando hubo unos pronunciamientos por allí de golpistas, llamados a golpe. Y la llamé y le dije, ¿usted está consciente de que estamos frente a un golpe de Estado? Y ella me dijo, sí, sí, presidente, voy a actuar. Mentira, nunca actuó. Ya estaba comprometida, estaba chantajeada, ya la habían quebrado. Le habían quebrado. Lo único que puede tener un funcionario, un líder, un ser humano, para actuar correctamente, la habían quebrado moralmente. Le habían quebrado al marido. Y ella fue cómplice de toda la marramucia y delitos que cometió este señor. Van a ser solicitados por código rojo y espero que se cumpla. Así como Venezuela cumple el código rojo y deporta a todos los narcotraficantes, delincuentes que entran al país, a Colombia le hemos entregado más de 120 delincuentes en los últimos años. Yo espero que estos delincuentes sean entregados a la justicia venezolana para que se haga justicia en territorio y jurisdicción de Venezuela. Dime con quién andas y te diré qué máscara se te cae. Yo quisiera saber la famosa izquierda rara, la izquierda rara, yo la llamo la izquierda rara. Ahí está la izquierda rara, no los voy a nombrar. Serían felices si los nombro. ¿Qué diría la izquierda rara que salieron a rasgarse la vestidura? Algunos exministros de la era Chávez. ¿Qué dirán ahora? También ellos se suman a la oligarquía colombiana, al gobierno golpista de Brasil y al gobierno de los Estados Unidos. Me imagino que sí. O me imagino que no. Segunda pregunta. El rol de la fiscal con los Estados Unidos. Seguramente ella será una pieza de los ataques del gobierno de Estados Unidos.
Pero como pasa con todas las piezas que ellos se llevan, su único destino es secarse. Los traidores se secan. Todo el que se meta con Venezuela se seca. Ustedes no se dan cuenta. Es una cosa más allá, medio sobrenatural. El destino de esta señora es secarse, se secará en su traición, en su soledad, en su mentira. ¿Qué puede hacer contra nosotros? Más allá de mentir. Nosotros que lo que hacemos es dedicarnos al trabajo con honestidad, a defender nuestra patria con honestidad. ¿Qué puede decir más allá de sus mentiras? Y después de la primera mentira y de la segunda, se convierte en un instrumento inútil e inservible para quienes se la llevaron. Y quedará en el olvido, acuérdate. Quedará como Carlos Ortega, ¿se acuerdan de Carlos Ortega? ¿Alguien se acuerda de Carlos Ortega? ¿Alguien se acuerda de Cabeza de Motor? ¿Alguien se acuerda de Carlos Fernández? Menos. ¿Alguien se acuerda de Pedro Carmona Estanga? Quedará como ellos, en el basural y en el olvido de la historia. Tercera pregunta. Trump no quiere hablar contra Maduro. Perdón. Trump no quiere hablar por teléfono con Maduro. Maduro sí quiere hablar con Trump por teléfono. Yo sí quiero hablar con Trump. Pues solo hablando se entiende la gente. ¿Por qué no voy a querer hablar con él? Y yo le vuelvo a decir, presidente Trump, sea lo que sea, el futuro de nuestras relaciones, usted y yo deberíamos hablar. Yo le voy a enviar una carta a Trump muy pronto, porque estoy seguro que si él la lee con un poco de buena voluntad, muchas cosas pueden cambiar para bien. Y yo quiero que las relaciones con Estados Unidos cambien para bien. Y nos ahorremos tensiones, conflictos y problemas que le van a hacer daño a nuestros países, a ambos pueblos. Nos van a hacer daño. Y en vez de escalar a un conflicto total, desescalemos a una relación que puede ser tensa, pero donde haya diálogo. Ese es el esquema de relación que yo quiero con los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, lo que pasa es que yo soy un autobusero de los barrios de Caracas. Y soy un presidente de pueblo y nosotros hablamos de Bolívar, de Emiliano Zapata, de Pancho Villa, de Sandino, de Fidel, de Martí. Nosotros hablamos de San Martín, de O'Higgins. Nosotros hablábamos de Mao Zedong, de Lenin, a 100 años de la revolución bolchevique. Somos así, somos revolucionarios, antiimperialistas, claro que sí. No somos antiestadounidenses, no. Amamos al pueblo de los Estados Unidos, somos distintos. Somos anticolonialistas. La ideología anticolonialista hoy es aceptada en el mundo. Nadie en el mundo se asume como soy colonialista. Me gusta ser colonia o me gusta tener colonias. Nadie en el mundo lo dice, ni los viejos imperios coloniales. Así será en el futuro la ideología antiimperialista. Nosotros somos antiimperialistas adelantados. Pero como antiimperialistas, diferente, quisiéramos tener una relación mejor con el presidente Trump. Ojalá por lo menos responda a la carta que le voy a enviar. Ojalá la lea. Ojalá la responda y ojalá, ojalá, pase lo que pase en las semanas y meses por venir, más temprano que tarde, podamos tener un contacto de palabra telefónico. El camino del mundo tiene que ser el camino del diálogo, en diferencia, en diversidad. La palabra y no la guerra debe ser la que prive. Ese es nuestro llamado al presidente Donald Trump y al gobierno de los Estados Unidos. Pasa que cuando yo digo eso, ahí me están viendo, ahorita me están viendo en la Embajada Gringa, en el Departamento de Estado en Washington, yo sé, el televisor donde lo tienen y todo. ¿Quieres que le diga quiénes están viendo esto? Aquí tengo la lista, mira. Ya me dijeron. ¿Quiénes están viendo en el Departamento de Estado en el sexto piso? En la oficina que queda a la derecha de la salida de él. Ascensor en la esquina, así hacia adentro. Ahí me están viendo. Y en la Casa Blanca también, están pendientes de lo que decimos. Y entonces, ¿qué dicen ellos? Mira de la mirada a Maduro.
tiene miedo. Está retrocediendo. Ellos creen que hablar de diálogo, de palabra, hablar de concordia, es una muestra de debilidad. No, nosotros estamos aquí plantados. Hay que ser valiente para dialogar con el diferente. Y para hablar de paz ante quienes hablan de opciones militares. Hay que ser valiente. Y nosotros asumimos con valentía nuestra concepción de diálogo, de diplomacia, de palabra. Así de sencillo. Pentágono, Departamento de Estado, CIA, NSA, Embajada de Estados Unidos. Hablemos de otro mundo. No es el mundo de las invasiones ni las amenazas. Es el mundo del entendimiento, del diálogo. Así de sencillo. Más temprano que tarde eso sucederá. Pidamos a Dios porque ese milagro se dé. Creemos en el tiempo y los milagros. Los hemos vivido ya. Y en cuarto lugar, ya esto sería como un tema más vinculado a la conspiración. Hay una conspiración permanente contra el país, financiada y dirigida desde Miami. Han actuado en relación a estos tres grupos. El grupo último que atacó el fuerte Paramacay está capturado, todos sus autores materiales. Hemos estado recuperando parte de las armas que se robaron. Han confesado, todos han confesado. Bueno, tienen una voz tan fina como la de Pavarotti. Han cantado finamente, todos, todos. Sabemos sus vínculos en toda Venezuela y en Miami. Sabemos quién los financia, las propiedades que tienen en Venezuela. Tienen mucho dinero. Ese es un grupo, el que atacó el fuerte Paramacay. El otro grupo tiene que ver con los antiguos golpistas del 11 de abril del año 2002. Todos están activados. Por una razón, los que dieron el golpe en el 2002 en Estados Unidos son los que están hoy gobernando buena parte de los organismos de inteligencia. Entonces sus operadores naturales son los militares traidores que se fueron a la Plaza Altamira y dieron el golpe de Estado en el 2002. Activaron a todos. Ellos viven en Miami, en Costa Rica, en Colombia, Portugal, en España, están regados por el mundo. Y están activos, muy activos, con mucho dinero, buscando militares como sea. También están descubiertos y neutralizados, yo diría, parcialmente. Estamos en combate, estamos en pleno combate. Aquí no hay victoria definitiva ni total, aquí hay batalla permanente. Que nadie baje la guardia. Están buscando traidores, comprando traidores. Y mucho dinero, mucho dinero. Y un tercer grupo, que es el grupo mal llamado del Golpe Azul 2014-2015. Buena parte de ellos están presos, pero desde las cárceles. Como ha habido flexibilidad en las cárceles venezolanas, esos grupos han estado, bueno, ustedes han visto algunos videos de cómo esos oficiales que participaron en esas intentonas frustradas, financiadas por el gobierno de Estados Unidos desde Miami, bueno, actúan y buscan y hacen ruido. Esos tres grupos los tienen ellos activados con mucho dinero. Y bueno, la Fuerza Armada tiene una moral muy poderosa que ha creado anticuerpos antigolpistas. La Fuerza Armada cada vez se fortalece más. Este fin de semana vamos a ejercicios militares extraordinarios. Soberanía Bolivariana 2017, así se llaman. Soberanía Bolivariana 2017. Vamos a movilizar a millones de ciudadanos, ciudadanas, milicianos, milicianas y a miles de soldados, soldadas y profesionales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en una cobertura de todo el espacio territorial y acuático de Venezuela, poniendo a tono todos los planes de movilización, de defensa, poniendo a tono y afinando todas las armas de defensa antiaérea, de defensa territorial, para hacer de Venezuela un espacio inexpugnable, inexpugnable. Y además para ver
donde hay que ir mejorando la inversión, el trabajo, la ampliación de nuestras capacidades de defensa para que nadie se meta con Venezuela. Así de sencillo. Un pueblo de paz que se prepara para la guerra, para nunca tenerla. Si quieres la paz, prepárate para la guerra, para nunca tenerla. Así de sencillo. Somos el pueblo de los libertadores. Hay que ver el coraje antiimperialista que tiene hoy la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y los traidores, bueno, serán capturados y serán neutralizados y derrotados, como han sido hasta el día de hoy. Desde aquí le envío un saludo a todo el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y bueno, vamos con todos los hierros, sábado y domingo. Serán 26 y 27, ¿verdad? Sábado 26, domingo 27, ejercicios militares populares. Soberanía Bolivariana 2017. Los invito a todos a incorporarse para que cada ciudadano sepa cuál es su puesto de defensa de la paz y la soberanía del país. Adelante. Nos quedan tres preguntas, señor presidente. Dos de ellos, de los medios, están acá en el Salón Ayacucho y una que vamos a presentar a continuación es de Francisca Quiroga. Ella pertenece al medio digital El Desconcierto desde Chile. Francisca Quiroga, adelante. Mira, no hemos visto imágenes de las embajadas, ¿vale? Para poderles dar un saludo. ¿No vamos a tener contacto con las embajadas? Dale, pues. Hola, soy Francisca Quiroga, directora del diario El Desconcierto de Chile. Y quisiera preguntarle, presidente Maduro, ¿cuáles son los tiempos, ámbitos de acción de la Asamblea Constituyente? Y esto en relación a la correlación de fuerzas con la Asamblea Nacional, el gran debate que se ha gestado y que a nivel internacional ha sido parte de las críticas respecto a la constitución de un suprapoder versus la democracia representativa. ¿Cómo es realmente el funcionamiento, los objetivos y la correlación de fuerzas hoy en día? Bueno, muy importante la pregunta. En buena medida ya la hemos abordado, pero es muy importante, bueno, ratificarlo. Tiempos. La constituyente va a durar hasta 2 años. Ha determinado de manera soberana la Asamblea Nacional con la aprobación de su estatuto de funcionamiento que está en las páginas web, pueden ser leídos por cualquiera. Es bueno difundirlo de manera expresa durante muchos días. Estatuto de funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente es un poder plenipotenciario. Es un poder por encima de los poderes constituidos. Es la doctrina constituyente desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. Y es la jurisprudencia constituyente vigente en territorio y jurisdicción de Venezuela. Es a lo que más le temen. Tú llamas desde Chile, tú preguntas desde Chile. Bueno, Chile debería tener una nueva constitución. En Chile debería convocarse una Asamblea Nacional Constituyente de poderes plenipotenciarios, donde pudieran ir los jóvenes, los trabajadores, los campesinos, los pobladores, la juventud, donde pudieran ir los pensionados, donde pudiera ir el pueblo. Nosotros tenemos una Asamblea Nacional Constituyente ciudadana, popular, 545 constituyentes. Si ustedes vieran, si el mundo viera a nuestros constituyentes, los más humildes de los humildes, y los más sabios de los sabios. Ustedes lo vieran. Son los habitantes de los barrios pobres, de los caseríos. Es la juventud. El 70% de los constituyentes venezolanos tienen menos de 35 años. Es la juventud ya irrumpiendo hacia el futuro. La constituyente ejemplar desde el punto de vista social, porque es una constituyente ciudadana, no es partidista, partidizada. Es una constituyente del pueblo. Tú llamas desde Chile. Ojalá, digo yo, Chile se quitara de encima ese pegoste que tiene de la constitución de Pinochet de 1980, que fue una constituyente de primera generación, quiere decir una constituyente de una dictadura, de acuerdo a Naciones Unidas y los estudios que tiene sobre constituyente. Los tiempos, los ámbitos de acción, tengan la seguridad absoluta que la constituyente de 2017... recoge la madurez de la revolución bolivariana. La revolución hoy en el 2017 es una revolución que ha madurado, de un pueblo maduro, chavista y maduro.
si hemos madurado, si tuvimos la ecuanimidad, el equilibrio, la sabiduría de actuación del 99 para armonizar y llevar a cambio los, a llevar a cabo los cambios revolucionarios que Venezuela ha experimentado y a aprobar en paz esta constitución y su implementación, ¿qué no vamos a hacer nosotros ahora? ¿Ah? La constituyente es la mayor garantía de que la revolución bolivariana se mantenga en el camino de la democracia, de la paz y la libertad. Es la mayor garantía. Porque si no hubiera constituyente, quizás nos hubieran obligado a tomar otros caminos. Quizás, compañero, quizás nos hubieran obligado a tomar el camino de las armas para defender el derecho a la soberanía y, seguir haciendo la revolución. Ya la constituyente es una garantía tremenda de protección del derecho a la democracia, a la libertad, a la paz, a la soberanía de Venezuela. Así que creo que esa batalla entre poder constituyente originario, poder del soberano, poder popular versus la vieja democracia representativa, en Venezuela la va ganando el poder constituyente y la va a seguir ganando con ideas, con argumentos, con razones y con votos, que es lo más importante. Sigue a continuación el colega Gabriel Santiago Cúneo, de Crónica TV de Argentina. Buenas tardes, presidente, ¿cómo le va? Primero, transmitirle la solidaridad absoluta de millones de argentinos en cuanto a cualquier intento de violar la soberanía política, económica o territorial de Venezuela y hacerlo a través suyo a todo el pueblo venezolano. Gracias. Dos preguntas y una tercera, tal vez. La primera es, ¿cuál es la relación hoy con su Santidad Francisco, que nos involucra directamente por su origen argentino? La segunda es sobre otro argentino, Mauricio Macri, y la decisión por decreto de haberle quitado a usted la condecoración del Libertador General San Martín. Y la tercera es más de política interna y tiene que ver con cómo garantizar desde la economía eso que aprovechan los multimedios globales, que es atacar el estómago del pueblo venezolano, atacar la vida cotidiana, dentro de esa política de desgaste permanente que hacen a nivel global. ¿Qué tienen pensado ustedes para modificar la situación interna, la distribución de la comida? Y la segunda es, ¿qué van a hacer para mejorar la comunicación global frente a este adversario que se llama hoy el online, la internet? Muchas gracias. Bueno, muy bueno por tus cuatro preguntas. Miguel, ¿no? Santiago. Santiago. Te das cara de Miguel. Santiago, yo no sé por qué escuché Miguel. ¿Ah? Miguel Hernández, el poeta. Mejorar la comunicación. Bueno, la primera pregunta, un saludo a todos. No, no he visto imágenes. No he visto imágenes, me gustaría ver como la otra vez las imágenes, si podemos. Si podemos, podemos. Y no sé si, Ernesto, tú que lo sabes todo, si tenemos fotos en Twitter, no he visto mi Twitter, para ir retuiteando y refaciando y reinstagrando. Mira, ahí veo el embajador de Turquía. ¿Ah? Mira, el embajador de Turquía es impresionante, porque de manera autodidacta aprendió a hablar turco y escribir turco. ¿Estás en Ankara o estás en Estambul? Embajador, ahí está el embajador, el encargado de negocios en Estados Unidos, ¿no? Allá veo Estados Unidos, en Washington. Espero estar pronto en Washington. A mí me gusta mucho la ciudad de Washington. La conozco bien. La he manejado bastante. ¿De verdad? ¿No es que como diputado yo corrí mucho? Yo he manejado desde Washington hasta Nueva York, pasando por Filadelfia, Baltimore, todo el corredor del río Delaware. Toda esa zona fueron las 13 colonias donde nació Estados Unidos. La revolución estadounidense que vuelve. Vuelve la revolución de Estados Unidos. Ustedes verán, es una profecía de Maduramus. La combinación de Maduro con Nostradamus. Maduramus. Vuelve la profecía, que digo, vuelve la revolución de Estados Unidos. Ahora Washington va a ser un Washington negro.
Ustedes van a ver, Washington Negro surgirá, hijo de Malcolm X y con el espíritu de Martin Luther King. Bueno, saludo por allá, Turquía. Espero ir pronto a Turquía. Yo admiro mucho a Turquía. Estoy viendo la serie El Sultán. ¿Ustedes no la han visto? ¿No la han visto? Bueno, pronto me ha dicho Winston Vallenilla que va a pasar la serie El Sultán por TVS. Sultán Suleimán el Magnífico. ¿No la han visto? Muy buena, vale. Pues tú te ríes, Ernesto. Bueno, camarada. ¿Dónde estábamos? En las cuatro preguntas de Santiago. La relación con el Papa son buenas, de respeto. Yo respeto la ética del Papa, el espíritu del Papa. Y aspiro que el Papa Francisco siga ayudándonos para el camino del diálogo, de la paz, del entendimiento, de la defensa de la soberanía de Venezuela. Yo le digo al Papa, desde mi corazón, oro por él todos los días. Porque él me pidió cuando lo conocí en el 2013 y otra vez me lo pidió el año pasado. Ora por mí, Maduro. Y yo oro por él. Yo creo en la oración. Es un poder espiritual muy grande que tenemos. Cuando lo hacemos con verdad, con veracidad, con amor. Y yo desde mi oración le pido al Papa Francisco que me ayude, que nos ayude. Yo soy víctima y somos víctimas los venezolanos de la misma gente que ataca al pueblo argentino, de Macri. Yo soy víctima de Macri y de su obsesión y de su prepotencia y de su agresividad y de su intervencionismo. Soy víctima de Michel Temer. Entonces yo le pregunto, desde mi corazón le pregunto al Papa, en mi oración en silencio, Papa Francisco, soy víctima de los victimarios del pueblo argentino, del pueblo brasilero. Por favor, ayúdanos. Y ahora hago mi oración pública, que el Papa nos ayude al diálogo respetuoso, a la verdad. Que el Papa nos ayude a impedir que Trump lance sus tropas e invada Venezuela. Le pido al Papa ayuda contra la amenaza militar de los Estados Unidos. Que no nos abandone, que no nos abandone. Que no permita que nos desaparezcan como los 30.000 desaparecidos de Argentina. Que no permitan que me desaparezca o nos desaparezcan como pueblo. Clamo por el espíritu verdadero cristiano del Papa y creo en él. Otra cosa es el Vaticano y la Secretaría de Estado del Vaticano. Sobre ellos no voy a hablar. Otra cosa es la Conferencia Episcopal. Sobre ellos no voy a hablar. A ellos que los juzguen los pueblos, los católicos. Ya 8 millones largos de venezolanos le dijeron no a la Conferencia Episcopal el 30 de julio. Pues fueron católicos los que fuimos a votar. Y la Conferencia Episcopal aquí llamó a sabotear y a no votar. Más de 8 millones largos, eso debía llevar a algo de reflexión si tuvieran un poquito de espíritu de verdad cristiano. Sobre ellos no voy a hablar, que hablen los pueblos. Los pueblos los juzgarán a ellos, estoy seguro. La segunda pregunta, sobre Mauricio Macri. Bueno, Mauricio Macri no tiene potestad para quitarle al pueblo venezolano lo que nos pertenece. La condecoración José de San Martín le pertenece a los indígenas, a los campesinos, a los obreros, a los jóvenes rebeldes de Venezuela, a los viejitos, a los pensionados, le pertenece al pueblo. Yo se la entregué en el cuello al pueblo de Venezuela, no es mía en lo personal. Así que si Mauricio Macri quiere que le regresemos la joya, que la venga a buscar y se la quite al pueblo venezolano, para ver si puede, cobarde. La tercera pregunta, sobre los temas económicos, bueno, ya hemos hablado. Yo prefiero la acción más que hablar. Ya basta de hablar y de hablar, hay que actuar. Estamos en una guerra económica. Lo que sí te puedo decir es que las medidas que está preparando el gobierno de Estados Unidos va a empeorar la situación económica de Venezuela. Va a castigar a Venezuela. Sí te lo puedo decir. Pero yo voy a defender al pueblo de Venezuela. Y no voy a permitir que la familia venezolana sufra por eso. Nos va a poner la cosa más difícil. Sus medidas de persecución y embargo financiero.
persecución de embargo petrolero, persecución de embargo comercial. Las medidas que pide la oposición venezolana contra su propio país. Bueno, está bien, lo enfrentaremos. Y con los CLAP y el trabajo de todos los días, protegeremos a nuestro pueblo, ten la seguridad. Pero yo prefiero más acción en los próximos días, acción concreta en las calles, junto al pueblo, las instituciones, la Fuerza Armada, que bla, 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 bla. Cuarta pregunta. Mejorar la comunicación es un reto permanente. Yo creo que hemos mejorado. Esta rueda de prensa interactiva creo que es una expresión. Préstame mi tablet. Pero tenemos que mejorar mucho más. Ese reto lo tiene nuestro director de orquesta, nuestro Gustavo Dudamel de la comunicación, don Ernesto Villegas Porja. ¿Tú eres eso, Ernesto? Ernesto es el Benjamín de la familia. Ustedes saben que es un Benjamín, yo también. Compartimos eso. Yo soy el menor de cuatro hermanos. Y mis son tres hermanas. Ella no le gusta que yo diga, ¿verdad, Víctor? Víctor, el camarógrafo que está ahí, nació y creció conmigo. De edificio a edificio, ¿sí? Aprendimos a jugar juntos, perinola, metra, ¿te acuerdas? Yo lo ruchaba siempre. Él es zurdo, él juega con la zurda, ¿sí? Entonces uno tenía un perol así de leche y lo llenaba de metra. Y le dábamos, ¿verdad? ¿Yo? ¿A ti? Lo ruchaba, se llama ruchar. Y aprendimos juntos a volar papagayo, a cruzar el guaire, ¿te acuerdas? Brincar el guaire, a jugar pelotique de goma, chapita, futbolito. Vivíamos en la calle, pues nos criamos en la calle. Y todo eso nos dio como una facultad, ¿no? Yo era el menor, soy el menor, aunque con el pasar de los años me convertí en el mayor de la familia. Y uno es muy cándido en ese sentido. Tenemos que superar la candidez, Ernesto. Eso me lo decía mucho Chávez a mí, ¿oíste? Casi todos los días tiene que superar la candidez, porque nosotros somos buena gente, inocentes a veces. Tenemos que mejorar todos los sistemas. Hay que aprender a dirigir, a liderar, a mandar, para nosotros mejorar la eficacia comunicacional, la eficiencia tecnológica de la revolución. Yo le pido apoyo a los movimientos sociales, a los movimientos de opinión en el mundo, a las embajadas, consulados de nuestro país y a un gran poder que hay que constituir. Por las redes sociales le llegamos hoy a miles y miles, a más gente que con el periodiquito antes, con las cositas que hacíamos antes, ¿verdad? Entonces hay que mejorar la capacidad comunicacional todos los días, tanto en el mensaje, en su forma, como con la orientación permanente. Fíjate, hoy estamos transmitiendo, ahorita estamos transmitiendo en vivo por Instagram. A esta hora estamos transmitiendo por Instagram. Debió haberse conectado, que fue lo que nos planteamos, todos los Instagram de toda la gente que cree en Venezuela. Eso es una revolución. Todos los Instagram del mundo, de la gente amiga de Venezuela. Todos los Facebook Live del mundo. Para este esfuerzo, pues. Pero esto no puede quedar aquí. Yo he hablado internamente, Santiago, de tres elementos, pues, que hay que combinar. Los medios de comunicación, las redes sociales y las paredes. Medios, redes y paredes. Así debe ser la solidaridad y la difusión de esta verdad, la defensa de Venezuela, la batalla por Venezuela, la batalla por la paz de nuestro país. Por ejemplo, aquí yo puedo hacer seguimiento de la transmisión por Facebook Live. Correcto, ¿no? Facebook Live. Vamos a ver. Vamos a ver cómo está el internet por aquí. Tum, 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 tum. Facebook Live. Correcto, están transmitiendo, ¿eh? Vamos a ver si entra el internet. A la 1, a las 2 y a las 3.
Suele suceder esto. ¿Cuál es la mejor conexión aquí, Escalona? Invitado. ¿Será? No, deja que entre para ver. Seguro, Ayacucho. ¿Cuál es la clave? No, no, eso no. Esto es en vivo directo. Escalona online. Deja invitado para ver. Vamos a ver si la pegamos esta vez, si la pegamos. Correcto. Bueno, aquí estamos, ¿ves? Transmitiendo por Facebook Live. Aquí está. Muy importante todo este trabajo de las redes sociales. No quiere entrar. Entró. Ahorita están conectados 209 mil personas en vivo y directo. Algodón, ¿oíste? Algodón. Y así, en general, después yo lo dejo aquí guindado y también por Twitter, Periscope, y son miles de personas que se conectan. Ahora, poder neutralizar el poder de la mentira de Fox News, CNN, BBC de Londres, cuesta. Estamos claros en eso. Ellos están sembrando odio todos los días, mentira. Están sembrando una escalada que remate en una invasión militar a Venezuela. Esa es la verdad. Eso es lo que están sembrando ellos. Y nosotros, bueno, modestamente vamos allí, Ernesto. Con la verdad, con la verdad, con la verdad. Que nadie se crea o se siente indiferente para evitar una tragedia en América del Sur. No es poca cosa que el presidente de Estados Unidos haya salido a amenazar de una invasión militar. Primera vez en la historia de 200 años, desde que somos república, que Venezuela es amenazada por una potencia de invasión militar. Y la derecha venezolana, ¿en qué anda? Promoviendo la invasión militar, el bloqueo económico. Así que hay que ganar la batalla comunicacional si queremos paz, Ernesto, si queremos tranquilidad. Bueno, cuatro preguntas, cuatro respuestas. Para finalizar este ciclo de intervenciones, señor presidente, acá también nos acompañan en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores los periodistas Vladimir Borsovín y Sergei Novikov. Ellos vienen por el diario Komsomolskaya Pravda de Rusia y el amigo Sergei es quien formulará la pregunta en español. Presidente, muy buenas tardes. Buenas tardes. Saludos cordiales desde el periódico más grande de Rusia. Kruskaya. Komsomolskaya Pravda. ¿Qué significa? La verdad de Komsomol, la juventud... ¿Komsomol? Komsomolskaya. ¿Qué, cuál es verdad, Skaya o Komsomol? Pravda. ¿Pravda? Pravda. Komsomolskaya Pravda. ¿De Pravda, Venezuela? Esperaremos que sí. Entonces, mi nombre es Sergei Novikov, aquí me acompaña Vladimir Borsovin, nuestro corresponsal. Entonces, mi pregunta será la siguiente. Después de las declaraciones del señor Trump, en los cuales él no descartó el uso de una opción militar hacia Venezuela, en Rusia entendieron que los Estados Unidos otra vez van amenazando a un país soberano, a un amigo nuestro. Entonces, en esta relación, ¿qué pasos de Moscú usted espera si la escalada de violencia de los Estados Unidos va a seguir en adelante? Y la segunda pregunta, en una situación tan tensa en el mundo que vivimos hoy, ¿sería interesada Venezuela en la creación de una alianza militar, económico, comercial con Rusia y sus aliados? Gracias. Bueno, muchas gracias. Nosotros, te respondo la segunda, nosotros tenemos una alianza profunda con la Federación Rusa. El presidente Vladimir Putin y el comandante Hugo Chávez iniciaron una nueva era histórica de relaciones que nunca antes habíamos tenido al nivel de confianza política, personal y estratégica que hoy tenemos entre Rusia y Venezuela. Eso nos da una gran confianza, una gran solidez. Nosotros apoyamos a Rusia en todos los escenarios internacionales, en las políticas de paz. Hoy el presidente Vladimir Putin es el principal líder del mundo. No lo buscó él, la historia lo colocó allí. Y es un líder ecuánime, equilibrado, razonable. Es un líder de paz. Creo que ninguna de estas expresiones, escuchadas en más de 100 países simultáneas a esta hora, podrían ser
rechazadas por nadie. Estoy diciendo una gran verdad que apoya el 80% de la opinión pública mundial. Recientemente vi una encuesta hecha, Ernesto, en más de 50 países, donde aparecía el presidente Putin como el principal líder del mundo. A buena hora, a buena hora, que el presidente Putin ocupe ese lugar, porque es un hombre de paz. Venezuela tiene el apoyo de Rusia, pleno, total, absoluto. Y yo le agradezco, muy pronto voy a ir a unas reuniones de carácter bilateral a Rusia, muy pronto, ya anunciaremos la fecha, y seguiremos avanzando en la estrategia energética común de estabilidad y recuperación de los precios, en las inversiones petroleras, gasíferas y petroquímicas que tenemos aquí y más allá de Venezuela, en la relación comercial. Tengo que anunciar que esta semana llega el primer cargamento de trigo ruso a Venezuela para resolver el tema de la guerra del pan. Y todos los meses llegarán cargamentos suficientes de trigo ruso, el mejor trigo del mundo. Buenas noticias para Venezuela. Por fin lo logramos, porque cuesta. La burocracia venezolana impedía que se importara trigo de allá, porque tenían las mafias listas del trigo durante 20 años, robando con el dinero del pueblo, trayendo trigo de otras partes del mundo. ¿O miento? Rompimos la corrupción y la burocracia de Venezuela. Y establecimos un acuerdo estratégico para 10 años por lo menos de suministro de trigo. Bueno, para un país que por razón de su cultura petrolera comenzó a consumir trigo más allá, dado que nos sobraran los dólares para traer lo que hubiera que traer. 100 años de modelo petrolero. Así que el acuerdo de trigo ya tiene un buen resultado, Ernesto. Esas cosas hay que comunicarlas bien. También nosotros vamos a Moscú para seguir fortaleciendo nuestros acuerdos de cooperación militar. Recientemente estuvo una delegación muy exitosa de soldados oficiales venezolanos en las competencias mundiales militares. Así que con Rusia seguiremos fortaleciendo los lazos. Rusia es una gran potencia ya del mundo futuro. Rusia recuperó su papel y creo inclusive que la Unión Soviética en su tiempo ocupó un papel determinante en el mundo bipolar. Pero creo que la Rusia actual, en comparación con la Unión Soviética de los últimos 20 años, la Rusia actual tiene más impacto, más liderazgo y más capacidad para influir en mejorar el mundo que la Unión Soviética que tuvimos los últimos 20 años por allá en los años 80, 90, 70, 80, mejor dicho. Por eso es que en los Estados Unidos se ha desarrollado una nueva fobia, la rusofobia, la putinfobia. Hay una rusofobia, una campaña contra Putin. Pero mientras más le lanzan y atacan a Putin, lo hacen es que Putin crezca. Porque tiene su propia fortaleza política, personal, moral. Así que con Rusia nosotros seguiremos avanzando en un camino que ya está definido, que ha sido muy exitoso y que va a dar mejores frutos en los años que están por venir. Igualmente, la primera pregunta que hacía, la opción militar anunciada por el presidente de Estados Unidos como amenaza contra Venezuela. Eso tiene el 86% del rechazo según la última encuesta que han publicado en Venezuela. 86% del rechazo del pueblo de Venezuela. Solamente apoya una invasión la dirigencia política de la MUD, que han salido casi a santificar la amenaza de Trump. Y han salido en una gira, por ahí andan de gira internacional, pidiendo bloqueo financiero, económico y bloqueo naval contra Venezuela. Nosotros lo hemos rechazado, lo vamos a seguir rechazando. Saben ustedes que a tiempo llegaron a Venezuela los mejores sistemas de armas de Rusia. Y ya nuestros soldados, nuestros profesionales militares, manejan los sistemas de armas más modernos que nunca se conocieron aquí. Y creo que no tiene ningún ejército de América Latina los sistemas de armas rusos que tiene Venezuela.
Ahí los tenemos, los distintos sistemas de misiles, de defensa, tierra-tierra, tierra-aire, los distintos sistemas de artillería, los distintos sistemas de defensa antiaérea, los fusiles, y hemos aprendido nosotros toda la parte de la logística. Así que ya pudiera decirte que Venezuela, de antemano, junto a Rusia, ha construido una fortaleza para nuestra defensa soberana. Porque este territorio lo vamos a defender los venezolanos. Más nadie. Más nadie. Ojalá nuestra defensa siga siendo la palabra, la diplomacia, la comunicación. Y no tengamos que defenderlo con las armas en la mano más nunca en la historia de nuestro país. Gracias, saludos a Rusia. Por ahí estábamos viendo unas imágenes de la embajada en Rusia, en Moscú, ¿verdad? Imágenes, me gustaría que pudiéramos seguir pasando imágenes así de diversos. ¿Qué queda por allí? Los contactos, tenemos más contactos. Tenemos 2:25, 2:26 de este encuentro internacional. Saludos a todos. Por allá tenemos entonces la embajada. Me dice que vamos a tener contactos con la embajada de Estados Unidos, Rusia, Benin, Turquía y Colombia. ¿Es cierto? ¿Cuál es la primera embajada? Rusia. Rusia, vámonos para Rusia, pues. Moscú. De Caracas a Moscú. Allá en la embajada de la República Bolivariana de Venezuela está nuestro embajador Carlos Faría. Segundo Trotsky Perelok, edificio número 4. No que Carlos Faría es el segundo Trotsky, no. Es la dirección. La dirección es segundo Trotsky Perelok, edificio número 4 en Moscú, ¿verdad? ¿Tú conoces eso allá? ¿Por qué se llama segundo Trotsky Perelok? ¿No sabes? Bueno, allá se encuentran con Alexander Chetinin, director del Departamento de América Latina del Ministerio de Exteriores de la Federación Rusa. Con Sergei Nosok, director de Asia y América Latina del Ministerio de Desarrollo Económico. Con Mikhail Vasilievich Emilianok, jefe del Grupo de Cooperación con Venezuela. Bueno, compañeros rusos, adelante. Un saludo revolucionario, camarada presidente Nicolás Maduro, desde acá, desde la Federación de Rusia, le enviamos desde acá de la sede y donde saludamos y apoyamos enormemente esos extraordinarios esfuerzos que usted está haciendo en el plano comunicacional para poder mostrarle a nuestro pueblo y poder mostrarle a todo el mundo sobre la verdad de lo que ocurre en el país. Acá nos encontramos representantes de 11 medios de comunicación, así como los representantes de grupos de solidaridad con nuestro pueblo, con nuestra revolución, de los que usted ha mencionado. Rusia, un gran aliado, quien permanentemente, constantemente en los últimos meses ha elevado su voz en defensa de la paz, en defensa y respeto de la Constitución, como lo promueve nuestro gobierno, condenando la violencia, la intromisión en las decisiones de nuestro gobierno, de nuestro pueblo, y por supuesto condenando todas las amenazas. Gran aliado de nuestro país, usted ha descrito algunas áreas, igualmente en el arco minero vamos a tener importantes noticias para la cooperación en este campo, y bueno, informarle, así como ya usted le dio esa premisa a nuestro pueblo del primer barco, y también podemos anunciar que el segundo barco prontamente estará saliendo, y así sucesivamente iremos sustituyendo esos antiguos proveedores por unos más confiables y más cercanos a nuestro proceso revolucionario. Le devuelvo el pase, camarada presidente, para que usted pueda continuar la interacción con los periodistas por acá. Adelante. Bueno, desde aquí un gran saludo allá en Moscú. Allá deben ser como las 12 de la noche, ¿verdad? Un poco más, la 1 de la mañana. Yo no sé si algún periodista quisiera hacer alguna pregunta, por favor. Adelante, embajador Carlos Faría, el segundo Trotsky. Leninista, marxista. Aquí tenemos al representante de Sputnik, presidente, y va a estar con usted, habla en español, va a hacer directamente la pregunta. Muy buenas tardes, presidente. Miguel Vaz, agencia Sputnik en español. Ante todo, quería decirle que llevamos bastante tiempo esperando la oportunidad de hacerle algunas preguntas y aprovecho que ha dicho que pronto va a visitar Moscú para solicitarle la entrevista.
Y aquí va la pregunta mientras tanto. Hay un refrán ruso que dice que en Dios confíe y mientras no pierdas tu chance. Eso lo recordaba cuando estaba hablando usted de la mediación del Papa. Y quería preguntarle, ¿cómo ve usted, qué vías ve para reanudar el diálogo, de establecer el diálogo con la oposición? ¿Es posible, es necesario y cómo es se puede hacer para conseguirlo? Muy buena pregunta de Miguel, de la agencia Sputnik, dijo él, ¿verdad? Sputnik. Bueno, un saludo a la agencia Sputnik. Y con la seguridad de que nos veremos pronto en Moscú o en San Petersburgo, no sé, en cualquier de las dos ciudades. Y está aprobada ya la entrevista, desde ya. Aprobada la entrevista. Sobre lo que nos dices, es muy importante restablecer el diálogo. El diálogo se ha mantenido. Déjame darte esta primicia, que seguramente en Moscú la noticia no ha llegado. El diálogo se ha mantenido. Te lo puedo decir. Diálogo privado con los más altos voceros de la oposición. Diálogo permanente, conversaciones, yo casi le podría decir que diarias. Sobre eso es testigo el expresidente Rodríguez Zapatero de España. Testigo excepcional. Ahora nosotros a esta misma hora, por favor pásame los teléfonos, a esta misma hora estamos haciendo gestiones intensas para concretar una conferencia por el diálogo, la paz y la soberanía de Venezuela en el marco de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. En este momento estamos en conversación con cancillerías del cuarteto. El cuarteto es la instancia de coordinación de la CELAC. Está conformada por Ecuador, República Dominicana, El Salvador y Granada. Y bueno, yo he hecho la propuesta que hagamos pronto una conferencia de jefes de Estado y de gobierno con invitaciones de algunos gobiernos fuera de nuestra región, de América Latina y el Caribe, para pedir el apoyo y lograr el apoyo para restablecer el diálogo por la paz, la democracia y la soberanía de Venezuela. Ojalá tengamos éxito. Ojalá tengamos éxito y se fije pronto esa fecha para nosotros restablecer con acompañamiento internacional los niveles de diálogo público, con una agenda, ¿verdad? Yo he planteado, Miguel de Sputnik, que en Venezuela se establezca. En Venezuela estamos en una revolución y vamos a seguir en revolución política, económica, social, una revolución bolivariana, cristiana. Una revolución socialista del siglo XXI, y no vamos a dejar de ser revolución, de buscar por la vía de la revolución socialista la respuesta que la humanidad quiere para vivir feliz y en paz. Ahora, como esto es así, y las revoluciones que nosotros estamos haciendo no son armadas, sino son revoluciones. Las revoluciones del siglo XX todas fueron armadas prácticamente. La revolución bolchevique, que cumple 100 años este año, ahorita en noviembre. La revolución china, la revolución cubana, la revolución nicaragüense, para poner cuatro nada más, fueron revoluciones armadas. La revolución nuestra nació del voto popular, una revolución, otra dinámica, y va a seguir siendo revolución. Y necesita un sistema, yo he llamado un sistema de diálogo político para la paz de manera permanente, para todas las coyunturas, para todos los años. No se trata de establecer diálogos coyunturales, no, se trata de establecer una agenda que responda a la coyuntura y una agenda que responda al país. Permanente, con todos los factores políticos. Y que la oposición aprenda a hablar, aprenda a tener palabras, aprenda a hacer política en paz, en democracia. Es la única forma, lo digo, si ellos aspiran algún día en este siglo a ser gobierno. Es la única forma. Por las malas, jamás. A través de las guerras económicas, políticas, a través de la violencia, jamás. Por las buenas, es posible. Algún día.
así como ganan gobernaciones, alcaldías y parlamento. Si algún día ganaran la presidencia, si algún día ganaran, Venezuela sufriría la tragedia en este siglo de que la derecha, la oligarquía progringa, ganara las elecciones presidenciales. Solo si hay un diálogo y un sistema de diálogo, es posible que lleguen a este palacio otra vez. Dios nos salve de que algún día ellos, utilizando los favores de la democracia, llegarán a este poder. Dios nos salve. Pero mientras tanto, trabajemos por la paz. Ojalá se logre el acompañamiento internacional. Ojalá muy pronto se anuncie la fecha de esta conferencia latinoamericana caribeña por la paz de Venezuela. Y ahí estaremos nosotros para restablecer el diálogo público. Hasta ahora el diálogo ha sido privado. Yo tengo las pruebas del diálogo. Ramos Alud, Julio Borges, Manuel Rosales, Luis Florido, Leopoldo López. Yo tengo las pruebas de los diálogos. Se ha hablado de todos los temas. Ellos tuvieron una gran oportunidad de firmar un acuerdo, primicia nacional. Ellos tuvieron, había un acuerdo redactado con la presencia del presidente Zapatero, que incluía la participación de la oposición en la Asamblea Constituyente. Y yo, como convocante de la constituyente, iba a posponer la constituyente 3 semanas para que ellos se inscribieran y fueran a las elecciones. Y ellos dijeron que sí, redactamos el acuerdo. Y cuando estábamos listos para firmar, hubo una llamada telefónica. Y alguien habló en inglés. Y alguien dio una orden, Quevedo. Y no firmaron el acuerdo. Después yo les propuse que desconvocaran los trancazos, los llamados a paro cívico y la violencia. Y ellos estaban de acuerdo. Inclusive surgió una propuesta de que la Asamblea Constituyente que se iba a elegir, que se eligió, por sistema de cooptación, cooptara a 50, a 80 líderes de la oposición elegidos por ellos mismos, para que ellos entonces, por otra forma, se incorporaran a la constituyente. Y ellos estuvieron de acuerdo. Y hubo una llamada en inglés. No. No, sir. Y fue no. Hemos hablado intensamente, profundamente con la oposición. Pero la oposición no tiene capacidad nacional de decidir. Lo digo, mira, porque lo he comprobado. La oposición, para llegar a un acuerdo con nosotros o para sentarse a dialogar, primero tiene que ver al norte y primero tiene que recibir la orden. No miento, es así y es lamentable que no tengan capacidad nacional. ¡Ninguno! ¡Ninguno! Les puedo decir los nombres de cada dirigente y tengo las pruebas. Ninguno tiene capacidad. Uno de ellos habló conmigo por teléfono y me dijo, no me diga Pitiyanqui, me dijo, me debe estar escuchando porque él no se pierde un solo programa. Uno de ellos me dijo, no me diga pro-yanqui, piti-yanqui, yo soy nacionalista tanto como ustedes, como usted, me dijo, tan bolivariano como usted, presidente, me dijo presidente, y dije, algo ha cambiado aquí, dije yo. Y le digo, te creo, yo le dije, desde mi situación de Benjamín inocente, le dije, te creo. Yo le digo desde aquí, es momento que cumpla tu palabra. Tú sabes a quién me dirijo en este momento. Es momento que tú cumplas tu palabra. Y demuestres que si eres una oposición con decisión nacional, soberana, venezolana y no transnacional, no progringa. Porque eso es lo que me demostraron a mí. Y se lanzaron como locos a quemar Venezuela, a impedir la constituyente y se llevaron la derrota del siglo. ¿Verdad? Entonces, ojalá podamos restablecer, Miguel, dispone pronto. Yo estoy listo para sentarme en el lugar del mundo que tenga que ir a hablar, a dialogar y establecer acuerdos comprobables con la oposición venezolana, con el acompañamiento respetuoso y soberano de la comunidad latinoamericana de estados
del Caribe y de América Latina. Estoy listo ya. Si me dijeran hoy a las 12 de la noche, en Marte, es posible una reunión con la oposición, yo agarraría un cohete que nos prestó Corea del Norte y me iría para Marte. Ya llegaron los cohetes de Corea del Norte. Yo estoy listo para ir el día que sea, a la hora que sea, al país que sea. No tengo miedo de hablar, inclusive, yo le digo a los gobiernos de derecha, a la conjura de Lima, al pacto de Lima, a la fracción de Lima. Yo estoy listo, Santiago, para verme cara a cara con Mauricio Macri. ¿Por qué él me tiene miedo? ¿Por qué no va a una cumbre de América Latina para que hablemos? Yo le doy la mano y hablo con él. Hasta de repente nos hacemos amigos. Digo yo, los cristianos creyentes y practicantes creemos en los milagros. Yo estoy listo para hablar con todos, todos y todos los presidentes, y que debatamos, yo me imagino, una reunión de 2 días, para que hablemos a fondo. ¿Quieren hablar? Hablemos. ¿Quieren hablar de Venezuela? Estoy listo para hablar de Venezuela. Eso sí, con respeto a la soberanía de nuestra patria, a la dignidad de Venezuela. Y listo. Los que quieran preguntar, proponer y hablar, y ahí estaré yo, con la Constitución como escudo y espada. Ah, no, ellos quieren la conjura, el complot, escondido, en Lima, reunidos, calladitos, un comunicado, y en la OEA, con el fracasado y la basura de Almagro, con el perdón de la basura. La basura no tiene culpa de ser basura, ¿verdad? Entonces, en todos los casos, la basura es un desecho. Almagro es un desecho también, desecho imperial. Yo estoy listo, pues, para ir en el marco de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños a una conferencia consultiva y restablecer el diálogo. Restablecer el diálogo. Yo sigo respetuoso con la oposición. Mientras ellos llamaban a la violencia y lanzaban a un grupo de muchachos a la violencia, ellos estaban sentados hablando conmigo. Es la verdad. Y yo le decía, ¿por qué no paran esos muchachos? Los están utilizando, ¿vale? Ahora me ha dado la buena noticia la presidenta constituyente Delcy Rodríguez de que la mayoría de estos grupos que estuvieron en acciones de violencia en la Gran Caracas, en Miranda, en el Zulia, en Lara, han entrado en contacto con la Comisión de la Verdad y se van a incorporar a todos los mecanismos de justicia y de paz de la Comisión de la Verdad. Eso es un buen indicador también. Y yo tiendo mi mano a esos muchachos. Tiendo mi mano para el trabajo, para la paz, para el estudio, para la cultura. Bueno, Rusia, gracias, camarada. El nuevo Trotsky, Carlos Faría. Ahora nos vamos directamente a la embajada de Turquía, Naguará. ¡Que viva Turquía! Adelante, nuestro embajador en Turquía, camarada José Gregorio Bracho. José Gregorio de Cabimas, de Cabimas a Turquía. Adelante. Saludos, camarada presidente, desde Turquía, un país que tiene una ejemplar historia de lucha antiimperialista. Le informo que hemos estado en campaña informativa a lo largo y ancho de este hermoso país, de 784 mil kilómetros, para mostrar la verdad de nuestra revolución, sus logros y los objetivos de la Asamblea Nacional Constituyente. Hemos llegado a lugares recónditos, presidente. Hemos estado recientemente en el puerto de Karamdin, el puerto en el que desembarcó el precursor de las independencias de nuestra América, Francisco de Miranda. Allí desembarcó en 1786. Y ahí, en ese rincón, hemos encontrado un enorme y caluroso apoyo a la revolución bolivariana. Hoy estamos en Estambul, usted conoce Estambul, la antigua capital de 3 imperios, la antigua Constantinopla, la antigua Bizancio, Estambul. Aquí estamos, camarada presidente, con representantes del Comité Anatoliano de Solidaridad con la Revolución Bolivariana,
y representantes de 5 medios de comunicación que tienen interesantes preguntas que hacerle a usted. Bueno, un saludo al pueblo de Estambul, de Ankara y de toda la gran Turquía, el antiguo Imperio Otomano, que tanto le dio al mundo también, ¿no? A las artes, a las ciencias, a la cultura, a las leyes. Bueno, un saludo de la tradición republicanista de Mustafa Kemal Atatürk. Ya en el consulado en Estambul están presentes Bade Baskan del portal Sol Haber, Gulsun İnsekaya, agencia de noticias de Turquía, Anadolu, Deniz Adali, periodista de Ulusal Canal, Kan Ugur, periódico Virgun Goutesi, Mustafa Kaya, periódico Sabah, miembros del Comité Anatoliano de Solidaridad con Venezuela, Guler Komorzu, periodista independiente, y muchos otros. Yo los nombro porque de verdad para nosotros tiene un gran significado que ustedes hagan este ejercicio de solidaridad. Ya en ahorita en Turquía deben ser como las 10:30 de la noche, 11 de la noche, ¿no? Estamos en tiempo de verano por allá. No sé si hay algún periodista de Turquía que quisiera hacernos alguna pregunta. Adelante, embajador Bracho. Tenemos las preguntas aquí traducidas al español, presidente. El Comité Anatoliano tiene preguntas y los periodistas tienen preguntas. El Comité Anatoliano dice, sabemos que la economía de Venezuela depende del petróleo desde hace un siglo y para superarlo, la Asamblea Nacional Constituyente está trabajando sus propuestas de acción. ¿Nos podría informar sobre las líneas de acción para diversificar la economía venezolana? Les agradezco la pregunta también, la preocupación. Yo quisiera de verdad, compañero embajador, y bueno, a la sociedad turca, a las autoridades turcas, que nosotros podamos concretar los planes para la diversificación económica y el relacionamiento con países que ya son potencias medias, potencias emergentes en el mundo. Una de ellas es Turquía. Turquía es una de esas potencias, otra es Irán. Son potencias amigas, potencias intermedias. Están las potencias de primer nivel, pudiéramos decir China, Rusia, India. Y están las potencias emergentes intermedias o medias, Irán, Turquía, entre otras. Turquía es un país con un desarrollo industrial tecnológico impresionante. Yo quisiera unir, embajador Bracho, los 15 motores de la diversificación económica que hemos echado a andar en la agenda económica bolivariana, cada motor unirlo con un inversionista o con un grupo de inversionistas y con experiencias de desarrollo económico de Turquía. Y que en la próxima visita que voy a hacer, hagamos acuerdos concretos de inversión, de trabajo conjunto en cada motor, en el motor agroindustrial, en el motor industrial, en el motor forestal, en el motor de turismo, en el motor petroquímico, en el motor petrolero, gasífero, en el motor minero. Desarrollar, y así lo digo con Turquía y lo digo con todos los países, articular los 15 motores, motor por motor, con lo mejor que hay en cada país, en inversiones, en asociación y en desarrollo. Cuando me preguntan cuáles son las líneas de acción están en los 15 motores, diversificar la economía, romper con la dependencia del modelo petrolero, generar nuevas fuentes de riqueza y abrir a Venezuela a todas las inversiones internacionales para ganar, ganar. Ahí tienes algunas acciones, líneas que puedes llevar adelante. Lo bueno de este momento es que tenemos la Asamblea Constituyente como gran protectora de la recuperación del país. Es la gran protectora, como una madre, para que el muchacho se levante otra vez, nuestra Venezuela se levante otra vez. Tenemos todo, más allá de las amenazas, ataques y sanciones económicas que está aprobando Donald Trump a esta hora, se los digo porque sé mucho,
más allá de las sanciones que está aprobando Trump a esta hora. Las está aprobando ya. Venezuela va a tomar esas sanciones como un reto y una oportunidad. Y pide el apoyo del mundo. Yo pido el apoyo del mundo para que Venezuela supere todas las amenazas y las sanciones que está aprobando Donald Trump contra nuestro país sean una oportunidad para el desarrollo definitivo, el despegue de un modelo económico que no dependa ni de Estados Unidos ni del petróleo. Gracias, Turquía. Salam aleiku. Aleikum salam. Gracias al pueblo de Turquía. Que Dios bendiga a toda esa región del mundo. Ahora tenemos el contacto con los Estados Unidos de Norteamérica. Por allá tenemos a Carlos Ron, encargado de negocio, Carlitos Ron. Y por allá me dicen que están periodistas, dirigentes sociales, políticos. Si quieren alguna pregunta, por favor, ya estamos terminando esta conferencia interactiva de la defensa de la verdad de Venezuela. Adelante. Gracias por defender la revolución y el legado del comandante Chávez junto a compañeros y compañeras que también luchan bastante, y con nosotros está también tanto de la embajada como donde también usted sabe, y tenemos compañero periodista pregunta, presidente. Creo que es Jorge Gestoso, por lo que veo en la imagen. Un saludo a Jorge Gestoso, Patrimonio Periodístico de América Latina, La Verdad en Washington. Bueno, vamos a hacer un esfuerzo por poder captar bien la pregunta, porque no se escuchaba. Adelante. Bueno, señor presidente. Bueno, vamos, me dicen que vamos con Colombia mientras resolvemos el aspecto técnico telefónico del Skype desde Estados Unidos. Adelante, Colombia, ya veo a nuestro embajador, buque insignia de la diplomacia bolivariana de paz. Adelante, embajador. Iván Rincón Urdaneta, adelante, por favor. ¡Viva Colombia! Buenas tardes, presidente. Bueno, reciba un fraternal abrazo. Estamos acá reunidos con un grupo de amigos que día a día luchan en la calle por la revolución bolivariana, con usted. Y, por supuesto, tenemos un poeta, tenemos representantes de los sindicatos, mucha gente que comparte lo que fue su profesión antes de la presidencia. Tenemos a Segundo Mora, que es presidente de la Federación Sindical Mundial, capítulo Colombia. Tenemos un buen número de periodistas. Todos nos apoyan día a día en las calles de Colombia y todos nos ayudan a que se sepa la realidad de Venezuela. Presidente, éxito, un fraternal saludo. Y voy a colocarle para que se dirija a usted el señor Marcelo Torres, que... Sí, le coloco al señor Marcelo Torres, presidente del periódico La Bagatela. También tenemos muchos periódicos, Prensa Latina, tenemos un... periódicos acá, Telesur, un buen número de periodistas, pero le colocamos al señor Marcelo para que se comunique con usted. Aló. Presidente Maduro, un saludo muy cordial y muy fraterno desde el país vecino y hermano, Colombia. La pregunta es la siguiente, presidente. Habida cuenta de la
gigantesca operación mediática que se ha puesto en marcha en el mundo entero. Usted ha enumerado las multinacionales de la comunicación que están en eso. Felizmente, hemos contado los latinoamericanos con una fuerza que proyectó el presidente Chávez, que usted ha continuado, que es Telesur, y algunos medios independientes. Queremos preguntarle, porque estamos en un momento que se puede llamar crucial, dramático, que es la amenaza de una intervención militar de los Estados Unidos en su país. Nosotros no ignoramos que Colombia, que es el costado occidental, está en su costado occidental, aquí hay 7 bases norteamericanas, y muchos nos tememos que Colombia sería obligada a participar en una semejante empresa contra América Latina. Queremos escuchar, presidente, ¿cuál es su mensaje al pueblo colombiano, a todos los colombianos que tenemos una historia común con Venezuela y que, aun cuando buena parte de la opinión ha sido confundida y desorientada por esta gigantesca campaña mediática, aquí hay sectores demócratas, patriotas de América Latina, que estamos con las realizaciones que se han hecho en Venezuela, que no queremos una guerra, que consideramos que se abatiría una tragedia binacional de ocurrir semejante atentado contra la autodeterminación nacional con un hecho de esta naturaleza. Queremos, presidente, saber cuál es su mensaje a los colombianos en esta circunstancia dramática y crucial que atraviesan nuestros pueblos y el continente entero. Marcelo, gracias, Colombia. Colombia, a nosotros nos suena grande, Colombia. Colombia es la obra fundada por nuestro libertador y eso tiene 1000 impactos en la historia, en la sangre, en el amor, la admiración nuestra por la historia grande de Colombia, por Gaitán, que resume la historia trágica, dolorosa y grande del siglo XX, por un pueblo que, bueno, que fue capaz de parir grandes hombres como García Márquez. Colombia ha luchado, mira, Colombia se ha negado a morir. Yo admiro mucho, yo le digo a todos los colombianos, todos estos años que hemos tenido tan fuertes vínculos con Colombia, de todos los sectores, yo me he reunido, bueno, con media Colombia en estos años para ayudar a la paz. Nos hemos reunido aquí en La Habana y nos hemos carteado. Yo siempre le digo la admiración que yo siento por Colombia. 100 años de guerra, un siglo de guerra, y hay que ver cómo surge la esperanza florecida en las luchas de los movimientos sociales, de la juventud colombiana, y cómo han eliminado a miles de dirigentes y surgen miles, y los que surgen son más brillantes, más valientes. Colombia no le tiene miedo al terror, no le tiene miedo a la violencia, es impresionante ver a Colombia, yo la veo mucho por Telesur, Patricia Villegas, es nacida y criada en Cali, está aquí con nosotros, Patricia, presidenta gloriosa de nuestra Telesur, la televisora de la verdad, que es más que una televisora hoy, es un gran portal multimedios, Telesur. Colombia es impresionante, Patricia, de verdad. Por ejemplo, la masacre ocurrida en el año 85, 86, 87 contra la Unión Patriótica. Asesinaron a 5.000 líderes, líderes, no fue cualquiera, que asesinaron a los mejores líderes que tenía el movimiento social, el movimiento popular, el movimiento cultural, el movimiento político de izquierda de Colombia. Una masacre. Y ya en los 90 habían surgido miles de líderes otra vez,
¿De dónde viene eso de Colombia? Colombia tiene una magia, tiene un secreto. Colombia tiene un secreto. 200 años de la traición y la puñalada de Santander. Y Colombia tiene que ser algo, no sé, sobrenatural. Tiene su secreto, Colombia. Ahí en Colombia ha habido una campaña terrible contra la revolución bolivariana. La oligarquía se la cree. Y los que viven de pegados a los medios, a Caracol, al Tiempo, al Espectador, se la creen. Y hacen política en base a la mediática oligárquica formal, tradicional. Pero no se dan cuenta que hay un pueblo en la calle que sabe la verdad de lo que pasa en Venezuela. Y sabe que la oligarquía le tiene terror al ejemplo de la revolución bolivariana. Yo envío mi mensaje a la Colombia profunda, a la Colombia verdadera, y mi mensaje es de paz. Si algún día la oligarquía empujara hacia un conflicto militar, habría que cumplir el juramento de Miguel Otero Silva y de García Márquez. Ustedes saben cuál es el juramento del Gabo y Miguel Otero Silva. En aquellos tiempos que habían, sonaban los tambores de guerra oligárquica entre la oligarquía bogotana y la oligarquía caraqueña, Miguel Otero Silva y el Gabo hicieron un juramento: si algún día se prendía el plomo y la guerra entre Colombia y Venezuela, el Gabo se iría a la Plaza de Bolívar en Bogotá y Miguel Otero Silva se iría a la Plaza Bolívar de Caracas, y el Gabo gritaría: ¡viva Venezuela, viva Bolívar! Y Miguel Otero Silva gritaría aquí en Caracas: ¡viva Colombia, viva Bolívar! Ese es el juramento. Y también en esa época recuerdo una canción que compuso Ali Primera, ¿no, Ernesto? Que decía: el Orinoco y el Magdalena se abrazarán entre canciones de selva, y tus hijos y mis hijos le cantarán a la paz. El Orinoco y el Magdalena estarán juntos. Y Bolívar, como gran padre protector, entre Colombia y Venezuela habrá paz. Habrá paz. Así lo lograremos. Así como nosotros ayudamos a Colombia a hacer la paz. Yo tengo los secretos y ya estoy preparando y los voy a publicar. Todos los secretos, Madeleine. Le voy a dar la primicia a Telesur. A Patricia y a Madeleine. De todo lo que hemos hecho. Y seguiremos haciendo por la paz de Colombia, porque también buscaremos con todo nuestro amor que también se logren los acuerdos de paz con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. También, porque Colombia merece la paz. La paz militar, la paz política, para que Colombia pueda avanzar hacia la paz social, la paz económica que le falta a Colombia. Yo me alarmo mucho, dado que el presidente Santos me aseguró a mí en 20 reuniones que él iba a evitar que se repitiera el caso de la Unión Patriótica. Yo me alarmo mucho el hecho de que en Colombia estén asesinando todos los días a dos dirigentes sociales vinculados a los movimientos de izquierda y a los movimientos sociales. Todos los días. Es desgarrador. Ya este año van 107 asesinados, vi un reporte ayer de Naciones Unidas. El año pasado pasaron los 300. ¿Cuántos muertos más necesita la paz? ¿Cuántos muertos más, señor Santos, presidente Santos? Cumpla con su palabra que usted empeñó en nosotros. Usted empeñó ante la palabra, ante Chávez y ante mí, que no iba a permitir una nueva masacre tipo Unión Patriótica, y no la está cumpliendo. Así que a Colombia, yo lo que le digo es amor. Las campañas de mentira pasarán. La oligarquía bogotana, con su terror hacia Venezuela, no detendrá a nuestra revolución. Y aspiro que más temprano que tarde, con un nuevo gobierno, el próximo año, podamos restablecer las relaciones de diálogo, respeto y cooperación entre nuestros gobiernos a favor de nuestros pueblos. Esas relaciones se han visto apuñaleadas por la traición de Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos
traicionó la palabra empeñada de mantener relaciones de respeto, de altura, de cooperación, a pesar de las diferencias. Y se ha puesto al servicio de una política de agresión, intervencionismo contra Venezuela. Señor Juan Manuel Santos, yo le diría, como cristiano, siempre estamos a tiempo de rectificación. Ojalá usted rectifique y se baje de la nube de prepotencia que tiene en Bogotá. Y ojalá, tocando tierra, al despedir su gobierno ya, despedir su tiempo, se va Santos. Al despedirse, ojalá usted dé un paso adelante para restituir relaciones políticas de altura y de respeto. Con Colombia entera, Colombia sabe que cuenta con Venezuela. No importa lo que haga Santos, nosotros seguiremos contribuyendo con la paz. Y así como hicimos la paz con la FARC y ayudamos a Colombia a firmar el acuerdo con la FARC, así haremos la paz con el ELN también. Ojalá, en función del desarrollo del pueblo colombiano. Desde aquí siempre decimos que viva Colombia, amamos a Colombia, y con Colombia lo que viene es paz, paz y más paz. Gracias, Colombia. Gracias, embajador. Que Dios bendiga a Colombia, que Dios bendiga a este pueblo hermano. Gracias. Bueno, tenemos el contacto ya para despedir. Llevamos 3 horas 6 minutos. Les agradezco a los presentes, les agradezco a los que están en las embajadas. Gracias por escucharnos. Ojalá de todas estas cosas quede un núcleo de aporte, de verdad, para acompañar la lucha de nuestro pueblo, para rechazar las amenazas contra Venezuela. Adelante, Estados Unidos. Bueno, el gobierno de Estados Unidos no permite que nos comuniquemos. ¿Cómo yo quiero escuchar la pregunta? Yo no sé si Ernesto puede servir de traductor y su teléfono conectarlo allí con Jorge Gestoso y un micrófono, Ernesto. Ah, tripas corazón, ponlo ahí pues, pon el altavoz, ¿lo tienes? ¿Cuánto tiempo? ¿Tú estás comunicado con Estados Unidos? Bueno, estamos esperando. Mientras tanto vamos a ver algunas cosas en las redes. En este momento están conectados 246.992 personas por Facebook Live, igual por Twitter. Por Twitter también hay un importante número de compatriotas conectados. Tenemos unos Twitter que nos han enviado saludos. Vamos a verlos en pantalla. De Venezuela, embajada, ¿dónde es esto? En Ucrania. Perdón, ¿dónde es esto? Venezuelan Embassy UK. Reino Unido, perdón. Pido excusas. Sale una foto del Reino Unido, nuestra embajadora Maneiro, con todo su personal, invitados especiales. Dice: President Nicolas Maduro, to UF's left, come to now about Venezuela's system of social programs in health, education and housing. Aprobat. Bolivia TV, oficial, Bolivia TV. Ahora, medios bolivianos siguen la conferencia internacional del presidente Nicolás Maduro de la Embajada de Venezuela en Bolivia. Saludo por allá, embajadora, a Evo, compañeras, compañeros. Embajada de Venezuela de España. Allá está nuestro embajador, ¿verdad? Mario Isea, gracias España. Gracias España. Ay, Dios mío, en el lugar donde más campañas se hacen contra Venezuela es en España. Ay, Dios mío, eso es brutal. Yo veo muchos medios españoles y eso es diario. Todos los días, mire, eso es plomo, mentiras, 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 mentiras. Ay, se les está pasando la mano. Van a generar una fuerza revolucionaria en España más allá de la que ha surgido.
Desde España, sintonía total, siguiendo rueda de prensa, Nicolás Maduro. Saludos, mira, ahí sale una foto, ¿verdad? Igualmente, Embajada de Venezuela en Guatemala. Saludos, Guatemala, queridos hermanos, hermanas. Embajadora Elena Salcedo, junto a su equipo y medios de comunicación guatemaltecos, dan seguimiento a Venezuela, habla el mundo, Nicolás Maduro. Bueno, entre otras llamadas, por aquí estoy viendo un conjunto de tweets. Bueno, yo creo que ha llegado el momento de despedir este encuentro internacional. Pido que todas estas cosas que nosotros hemos hablado el día de hoy, embajadores, embajadoras, Ernesto Villegas Poljad, compañeros del equipo de la Cancillería, pido que se difunda al máximo y hagamos un gran esfuerzo por llevar la verdad al mundo. Nuestro pueblo se lo merece. Venezuela no tiene más ni menos que nadie. Venezuela no tiene más dificultades ni menos que nadie. Tenemos nuestros avances, nuestros logros, nuestra fortaleza. Y tenemos muchos temas y problemas pendientes a resolver. Ahora, todas las cosas hay que resolverlas en paz. En base al derecho nacional, en base al derecho internacional y en base al respeto a la soberanía y la paz. Nadie tiene derecho a tratar de imponer sus políticas por la vía de la amenaza, de presiones, sanciones, agresiones económicas, financieras, políticas, diplomáticas y menos militares. Nadie tiene el derecho. Nadie en el mundo. No, Venezuela reclama su derecho a la paz, a la independencia y a la autodeterminación. Así que le doy las gracias al mundo entero, periodistas, comunicadores sociales. Espero que esta jornada de 11 minutos y 35 segundos haya sido una jornada beneficiosa para la paz. Si así ha sido, misión cumplida. Que Dios bendiga la paz del mundo, que Dios bendiga la paz de Venezuela. ¡Hasta la victoria siempre! Mundo bueno, venceremos. Gracias. Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Gracias. Así concluye esta conferencia de prensa. Muchísimas gracias por su atención y feliz tarde para todas y todos. El mundo de lo que ocurre en nuestro país, teníamos que... Rueda de prensa internacional.